Best three wykor and work there I want to dance by the water, need the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? On the dance by the water need the Mexican sky. drink some margaritas, by strings to the Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Oh. Mm -hmm. It, so yeah, it doesn't even matter and you go to It doesn't even matter. <laughs> <laughs>

Eh, pero si bajamos aquella para acá con la luz, pues sí si va a quedar muy oscuro. Vamos a empezar vamos no, a cortar el micrófono Muy buenos días. Si nos disponemos, vamos a comenzar esta audiencia pública, esta tercera audiencia pública. Me voy a presentar, soy Verónica Porceli de Barograf, soy diputada provincial en el periodo 23-27 y por suerte y por gracia de la Comisión de Constitucionales, dirijo, coordino el Observatorio de Víctimas de Delito. Quiero agradecer particularmente a quienes están, darles la bienvenida, agradecer muy especialmente a la Municipalidad de Reconquista, que ha facilitado absolutamente todo para que esto se pueda hacer aquí. Ahora voy a nombrar a quienes están presentes. Quiero agradecer a la gente que está conectada por Internet, que también nos va a seguir online. Y la intención de esta audiencia pública en Reconquista tiene que ver con visibilizar una de las problemáticas que nos afecta a todos no solamente al norte, al sur, a la provincia, sino también a la república y por supuesto es un problema mundial. Hemos presentado un proyecto el 8 de mayo en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, un proyecto de fortalecimiento de la prevención, la asistencia, el tratamiento y la reinserción de las conductas adictivas. El proyecto de ley consta de tres partes. Un observatorio, de lo cual varios de los oradores van a hacer alusión a esa necesidad concreta de un observatorio. El observatorio implica tener datos precisos de qué es lo que está sucediendo con nuestra gente, con nuestros familiares, con nuestros vecinos en el área profesional, en el área educativa, tener datos para aplicar políticas públicas. Después sigue un segundo capítulo que tiene que ver con la prevención, tema que nos preocupa sobremanera porque estamos actuando sobre las consecuencias, estamos actuando cuando las cosas ya se nos fueron de las manos y no sabemos cómo atajar esta avalancha de situaciones. Sería bueno, es dificultoso, nadie quiere invertir a futuro, pero en realidad prevenir es eso, invertir a futuro. Es decir, quitémosle a la oferta del narcotráfico la demanda de chicos que quieren drogas. Quitémosle a los juegos online la demanda de chicos que apuestan y digo chicos porque aunque parezca mentira y hay muchos grandes que estamos en lo mismo o están en lo mismo el problema es que esto empieza desde temprana edad y por eso la prevención y el tercer capítulo es netamente el tema de la asistencia y tratamiento que sé que aquí y lo vamos a escuchar en el transcurso de la mañana hay muchos hay muchos eh, Muchas organizaciones que están trabajando, muchos con voluntad propia, muchos desde el ámbito particular, pero igualmente necesitamos un marco, sobre todo en asistencia, ¿no? ese primer contacto que se tiene a veces con una crisis en adicciones y que hoy están como homologadas a una misma situación y se tratan de una misma manera y quizás tengamos que buscar, especificar más. Cómo se debe abordar esa problemática y cómo lo voy a usar con un lenguaje callejero, cómo enganchar a ese paciente para que pueda seguir trabajando sobre su propia adicción. Voy a agradecer, porque así lo siento que es muy importante, al intendente Amadeo Enrique Vallejos, porque fue el primero que nos abrió las puertas. Voy a agradecerle a ID Magio, su secretaria, que es la que se ha puesto esta audiencia al hombro, piensen que nosotros venimos desde, el, desde Rosario y no hubiera sido fácil si aquí no nos hubieran abierto las puertas, no solo la municipalidad, sino también la gente, muy dispuesta a encontrarse, a charlar, a contarme, ¿no? como encontrando esta comunicación con la política y la vida cotidiana de ustedes. Quiero eh, saludar también al secretario general, Guillermo Romero Mansur al secretario de producción, Luis Mansur, al de, bueno, al de desarrollo humano, que es AIDE, al secretario de cultura, Lucas Ferro, al secretario de control público, Nicolás Andrigo, al secretario de servicios públicos, Florencia Gasparuti, al secretario de obras públicas y planificación, Carlos Castellani, un amigo, y... Y también, a medida que vayamos avanzando, voy a ir agradeciendo a instituciones que están presentes, así voy me echando mientras cambiamos los oradores, si les parece. Voy a presentar al primer orador... Perdón, quiero decirles algo antes. Nosotros hemos tenido un hecho muy desafortunado en la ciudad de Rosario. Eh, una de estas guerreras, una mamá que se metió a pelear para que su hijo no fuera adicto eh, y lo logró y pudo trabajar con él, e instituyó lo que se llama madres territoriales. Bueno, Betina, que es esta mujer guerrera, ha perdido a uno de sus hijos y la verdad que lo hemos sentido, todos nos hemos quedado muy impactados y quiero honrar la memoria de Kevin. Y, la memoria, y, y, y abrazarla a, a Betina diciéndole que esto también es por su hijo y es por su lucha. Y ahora sí, voy a presentar al primer orador, esperen que me ponga de acuerdo con mis papelitos. El primer orador es el doctor Aldo Alurralde, al abogado, doctor en ciencias jurídicas, profesor titular. Sede Reconquista de la Universidad Católica de Santa Fe, investigador y becario de la Universidad Católica, conferencista nacional e internacional y autor de varios libros y publicaciones científicas en materia jurídica, de las cuales una de ellas me hizo llegar del año 2021 sobre el tema del observatorio, que seguramente comentará, incluiremos en la ley. Juez federal de primera instancia de la Ciudad de Reconquista. Aldo, si nos estás escuchando. Y te estamos Hola. viendo empezar. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bueno, eh, yo eh, me he puesto a analizar este, este proyecto. La verdad que es muy bueno, es más amplio inclusive que la, la idea original que yo había tenido por allá, por el 2021. Eh, tiene eh, muchas bondades en cuanto a lo que es el análisis interdisciplinario. Y lo que habrá que ver a futuro es la aplicación, porque muchas veces las leyes son buenas, pero la aplicación luego... Es tan horrible, tan mala, que uno termina oponiéndose a lo que fue una buena idea o una buena ley. No obstante, eso es necesario, es necesaria esta ley. El Estado, y esto me hago cargo de lo que digo, porque lo he dicho públicamente, por mucho tiempo se ha desentendido de las políticas de prevención en materia de adicciones. Pero esto no fue algo casual. Esto vino acompañado de lo que es también una política de relativización de la, las adicciones, como si fuera algo natural, normal, como que la gente se droga un poquito y no hace nada. Y esto ha merecido, inclusive, artículos que he sido claro en donde ha atacado políticas, como por ejemplo la del municipio de Morón en donde enseñaba a la gente cómo tenía que drogarse para evitar los impactos. Tenemos ejemplos claros de lugares en donde se ha liberalizado el consumo de droga y las consecuencias que eso lleva. Las adicciones llevan claramente a tres caminos, la cárcel, el cementerio o el psiquiátrico. Esto tenemos que ser claro y desde el punto de vista judicial nuestra tarea... Y no hacer puerta giratoria del narcotráfico y de quienes venden ese veneno que es la droga y que llega a nuestra familia, a nuestros hijos. Porque es importante tener en cuenta lo que es una adicción. Quien nunca tuvo un familiar adicto no tiene a veces ni la pálida idea de lo que es una adicción dentro de una familia. Cómo rompe, desmiembra la familia y cómo afecta a esas familias. Y el remedio de la punibilidad, es decir, es un remedio para el narcotraficante, no para el adicto. El adicto está enfermo, necesita un tratamiento y una contención que en este proyecto veo que lo abarca desde distintos ámbitos. Inclusive el carcelario, que es importante porque muchas veces tenemos personas que han ingresado al delito para atender su adicción entonces a veces nos encontramos en que tenemos que privarlo de la libertad pero no podemos incorporar un tratamiento terapéutico porque los establecimientos actuales terapéuticos son de puertas abiertas Entonces que se aborde esa política que se asuma en las cárceles la problemática de las adicciones es importante y este proyecto veo que va en ese sentido, eh, en donde se establecen las unidades de desintoxicación e inclusive se avanza en el, en el ámbito carcelario, en el artículo 35 del proyecto. Porque además, y esto se ve, la necesidad de centros de atención, cuando muchas veces padres han venido y me han dicho, bueno, aunque sea póngalo preso, mi hijo es adicto. Eh, póngalo preso porque yo ahí entonces estoy seguro que no se va a drogar, lo cual primero no le puedo garantizar que la cárcel no se va a drogar para nada y por el otro lado la cárcel no es terapéutica, ¿eh? no es una terapia para, para un adicto. Por el otro lado, me parece muy bueno lo que aborda el proyecto que es la red de atención sanitaria, pero señores, hay que cambiar la ley de salud mental. Esto es claro, la ley nacional tiene que tener reformas, porque bajo esta idea de no estigmatizar, pero de alguna manera al no estigmatizarlo los estamos abandonando a las personas que tienen eh, problemas de adicciones, no permite, sino una serie de gravosos protocolos que hay que hacer, la internación involuntaria o forzosa. Y yo me pregunto hasta qué punto la persona que tiene una adicción, sobre todo con drogas, eh, puede tomar decisiones sobre su destino y no necesita primero una desintoxicación que va acompañada de una internación compulsiva, no voluntaria. Está, me parece muy correcto el abordaje de esta ley respecto eh, del ámbito educativo. Eh, siempre lo digo, parecería ser que en las escuelas públicas y privadas no hay problemas de adicciones, ni de tráfico, ni de venta de droga, porque en 14 años que estoy en esta función no he tenido una denuncia de un establecimiento educativo privado público respecto de problemas de venta, tráfico de droga, lo que sea. Parecería ser, y esto lo digo irónicamente, que la problemática no existe. Lo mismo. Me parece correcto la incorporación en los efectores públicos de unidades especializadas para el tratamiento de, eh, de la desintoxicación de los adictos. Esto es importante porque no puede ser que el, el, la única unidad de, de desintoxicación para una adicción sea, como me ha tocado con un familiar directo, el psiquiátrico. ¿Eh? Entonces, en donde se lo internaba, se lo desintoxicaba y después lo dejaban a la, a la, a la, a librado a, a su suerte. Esta es la realidad que me tocó vivir de cerca. No le estoy contando porque alguien me dijo, me comentó. Entonces, eh, veo que este proyecto abarca absolutamente todos los ámbitos, el, el carcelario, el sector de salud, el educativo, el familiar porque también hay que quitarse ese, eh, esa, ese desinterés que a veces se demuestra en donde se dice el Estado debe solucionar la adicción de mi hijo. No, también desde la familia tiene que haber contención, contención y abordaje. Es decir, somos todos responsables de la prevención en materia de adicciones. No solo el Estado, que bastante alejado estuvo, como lo dije al comienzo sino también cada uno de los integrantes de la sociedad, el tejido social, los barrios, avisar, denunciar donde hay un puesto de venta de droga, intervenir en forma activa en las tareas de prevención. Todo esto lo vamos a hacer en conjunto, porque esto no es una tarea que se aborda desde un solo estamento. Entonces, es importante y bienvenido sea este proyecto. Desde ya es mucho más amplio inclusive que el que yo había pensado hace tres años atrás y la verdad no, no, no esperaba que se pueda llevar adelante eh, con tanta amplitud. Así que felicitaciones, he agotado mi tiempo y adelante que vamos, y vamos por el buen camino. Gracias. Muchísimas gracias, Aldo. Y la verdad, que un honor escuchar tus apreciaciones. Nos sirven muchísimo. Y es verdad que deberíamos denunciar. Tenemos miedo. El miedo es algo que a veces paraliza y a veces no tenemos dónde recurrir. Por eso es tan importante la red para no dejar solos a quienes se animan, no solo a, a contar lo que les pasa, sino también a denunciar. Gracias, Aldo, nuevamente. Y tendremos en cuenta tu trabajo. Voy a pasar al segundo orador, en este caso es Sebastián Salami, servidor de la Casa del Buen Samaritano, Escuela de Vida, como la llama él, para que la gente que está escuchando, porque ustedes conocen quién es el Buen Samaritano, qué es, pero la gente que nos escucha online, es una casa terapéutica para personas en proceso de recuperación de adicciones. Lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Sebastián, soy de acá de la ciudad de Reconquista, tengo 36 años y el 8 de abril de 2022 ingresé a la obra El Buen Samaritano para tratar mis adicciones. Eh, bueno, me crié en una familia bien conformada, digamos, no, 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 nunca me faltó nada. Pero eh, a la, a la, en la adolescencia más o menos me doy cuenta, esto me doy cuenta hoy, digamos, no logré desarrollar habilidades sociales. Me costaba mucho relacionarme con mi entorno, con mis pares, y eso hizo que me vaya como aislando, como formando un, un, un mundo para mí solo. Eh, bueno hasta que fui creciendo y, y encontré en, en ciertos estupefacientes eso que, que, que necesitaba de alguna manera el disfrutar la vida el sentirme realizado y bueno eso fue se fue desarrollando empecé a conocer grupos de personas, empecé a meterme cada vez en ese, más en ese mundo. Gracias a Dios no comencé a consumir a, a temprana edad lo que hizo que el daño no sea tan grave. Gracias a Dios también no, no consumí drogas muy duras. Así que, bueno, el tema es que conforme iba creciendo yo y la vida me iba pidiendo ciertas responsabilidades, me iba escapando, las iba dejando de lado y me refugiaba cada vez más en las, en las drogas, en mi caso, en drogas estupefacientes. Pero llegó un momento en que ya no lo podía sostener más, las cosas ya se me estaban saliendo a control, no entendía lo que me sucedía, mi familia no sabía cómo ayudarme. Eh, buscaba psicólogos, buscaba psiquiatras eh, que tampoco sabían cómo ayudarme. O sea, no había psicólogos, o por lo menos no encontré en ese momento psicólogos especializados en ese tema. Los psiquiatras, eh, sin hacerme estudios, me daban medicación, me medicaban, y bueno, no, 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 no lograba encontrar la salida hasta que llegó un momento en que bueno las cosas se salieron de control, me estaba haciendo daño a mí, le estaba haciendo daño a mi familia, tenía ideas suicidas todo el tiempo muy recurrentes. entonces decidí buscar ayuda e internarme, salir de, del entorno en el que yo estaba y bueno me puse a buscar recuerdo que busqué en internet, y no encontraba una información clara o, o un lugar seguro en donde, a, a dónde acudir. Llegué a una institución en Argentina que ofrece ayuda para el tratamiento. Eh, hago el contacto, voy, me interno, pero me doy cuenta de que en realidad no había un tratamiento, no, era como un refugio. Y en muy poco tiempo nos sacaban a la calle a vender cosas para el mantenimiento. Y bueno, en, en una semana me di cuenta de que eso a mí no me iba a ayudar, sino que probablemente me iba a perjudicar más todavía. Entonces me voy. Y gracias a parientes y amigos logré dar con la obra del buen samaritano. A una semana después, por falta de espacio, tuve que esperar una semana logro internarme ahí. Y, y bueno, y ahí empezó un, un proceso en donde ya en muy pocos días empecé a, a notar cambios, digamos, el hecho de haber salido de ese entorno y haber estado en un entorno sano, tranquilo, ordenado, hizo que yo me empiece a comportar de una manera diferente. Eh, bueno, el, el proceso del, del buen samaritano son diferentes etapas. La base de, de, del tratamiento ¿Sí? es, bueno, es, es una institución que, que hace un tratamiento a partir del de cristianismo. La, es un camino espiritual. La base de ese proceso es el perdón, perdón hacia uno mismo perdón hacia la sociedad hacia todo lo que nos tenga atado a algún rencor son hoy en día el tratamiento tiene seis etapas la primera es el ingreso en donde uno comienza a desintoxicarse la segunda etapa es en donde se trabaja la obediencia y la disciplina y saber orden Orden en el horario, horarios para comer, horarios para trabajar, horarios para estar en silencio, para orar. Orden en nuestro ropero, digamos, la, las drogas desordenan todos los ámbitos de la vida. En la siguiente etapa es la etapa que se llama el discipulado, en donde aprendemos a mirar la vida desde los ojos de Jesús a mirar al mundo, mundo y nuestra historia de una manera más compasiva, desde la paz y no desde la guerra. en La próxima etapa es la etapa de sanación interior, que a través de los ejercicios de espirituales de San Ignacio de Loyola, vamos hacia adentro a, a ver en nuestra historia cuál pudo haber sido la causa que desencadenó las adicciones. La siguiente etapa, todas las etapas duran tres meses. La siguiente etapa es la reinserción social, que a través de distintos emprendimientos vamos practicando las habilidades sociales nuevamente después de haber atravesado por todo el, el proceso. Y la última etapa es la etapa del proyecto de vida, que es en donde... Mirando, bueno, la, la, mirándolo de una manera diferente o sea, no, desde, no desde el rencor y no desde, desde el escape sino o sea, no escapándole a, la, a las dificultades de la vida sino encarándolas de de una manera responsable yo terminé el tratamiento y decidí quedarme dentro de la obra acompañando a los chicos que están haciendo el tratamiento y y bueno, lo, lo, que se, lo que se ve ahí es eh, personas que tienen muchas ganas de salir adelante, pero lo que sí nos faltan recursos, falta, faltan personas que sepan acompañar, que comprendan la problemática y que sepan cómo acompañarnos. Eh, yo personalmente creo que las adicciones a las drogas estupefacientes son como la punta de un iceberg, eh, que en realidad es como que nos muestran un problema mucho más grande que hay dentro de la sociedad, que es, puede ser la falta de propósito en la vida de las personas, también el no saber gestionar, el, el no tener habilidades y no saber gestionar las dificultades de la vida lo normal o lo natural es escaparse, digamos, ante una dificultad. Lo, si uno no tiene herramientas y no sabe cómo gestionar eso, lo más lógico es que se escape. Y las drogas estupefacientes están a la orden del día hoy en día. Bueno, y, y bueno, eso, yo creo que si se hace hincapié en... En darle un propósito y un motivo de por qué vivir, a, especialmente a los chicos que son en donde ingresan las drogas a esas edades, sería algo muy beneficioso. Gracias. Muchísimas gracias, Sebastián. Gracias. Eh. Yo reparo en algunas cosas, ¿no? A mí me interesa mucho la edad de inicio donde empieza esta cuestión de ponerse en contacto, ¿escucharon? Preadolescencia, adolescencia, ¿no? El antes, el antes, lleguemos antes. Gracias, muchas gracias. El tercer orador es Matías Da la Fontana, no sé si lo conocen, ex miembro del seleccionado nacional de rugby. Impulsor del proyecto Deporte Solidario, fue subsecretario de Prevención, Investigación y Estadística de la Nación en materia de drogas y tiene una fundación. Lo vamos a escuchar virtualmente. Matías, ¿me estás escuchando? Sí, buen día. Gracias, Matías. no sé si se escucha bien. Perdóname, eh, a los ocho minutos suena una campanita y te quedan dos minutos para cerrar eh, tu exposición. No, me olvidé de explicarlo de antemano, pero así podemos entrar todos, y cuando escuchan la campanita saben que les queda para redondear. Gracias, te escuchamos, Matías. Bueno, muchas gracias. En primer término, agradecer la oportunidad de comentar o compartir nuestra visión, que es eh, eh, producto, o está referida, de lo que pudimos ver, apreciar, eh, intentar resolver en experiencias concretas en ámbitos comunitarios, en el trabajo con niños, en barrios de la ciudad de Santa Fe, en las cárceles y en lugares de tratamiento clínico específico que nuestra asociación eh, ha incorporado en estos años. Eh, en primer término, eh, leído el proyecto, me parece eh, alentador fortalecer la estructura estatal en las líneas que se proponen, porque son las líneas que sin lugar a dudas tienen que estar contenidas en una política de este tipo desde el Estado. Lo escolar, lo penitenciario, las familias, eh, los contenidos que deben ser eh, incorporados en la formación de los niños, eh, todo me parece que... Eh, está claro que el proyecto toma los ámbitos donde el Estado debe actuar y están expresados claramente. Eh, en ese sentido, eh, hay algo que nosotros eh, propondríamos en todo caso para complementar la mirada, que es la perspectiva de la escala, la perspectiva de la dimensión del problema en términos epidemiológicos. La Argentina en el término de 30 eh, años, aproximadamente 40 años, se ha inundado de drogas. Esta expresión... Eh, puede ser tomada en su literalidad prácticamente, no es una metáfora, sino que si uno tiene una mirada ecosistémica o, o de casa común, como nos plantea el Papa Francisco a la hora de pensar los problemas del mundo, de lo global, eh, el crecimiento de los trastornos de salud mental en, do, eh, en 2017, la encuesta nacional, daba un 30% de prevalencia nacional. A esto le sobrevino la pandemia. Y en ese contexto hay que empezar el problema de la droga. En fin, tenemos problemas de mayoría, tenemos que pensar soluciones concretas para incorporar en la cotidianidad un orden sano donde los jóvenes y los niños se puedan formar de una escala de aproximadamente 10 millones de chicos, para poner un número. Eh, teniendo en cuenta además que en la Argentina siete y pico de cada 10 niños son pobres. Esto es. Eh, como complemento a la propuesta del fortalecimiento de estructuras estatales que se propone en el proyecto de ley, nos parece que hay que hacer ingentes esfuerzos por recuperar el rol no solo del Estado, que está bien, sino de la comunidad organizada. La Argentina gozaba de un estado de salud eh, general cuando Ramón Carrillo planteó una política de salud general, pensó juegos deportivos, es decir, la eminencia que organizó el sistema de salud público de la Argentina no pensó solamente en las estructuras estatales, sino que pensó en cómo la vida de los niños puede transcurrir en las instituciones tradicionales de nuestro pueblo. Y esta era la solución principal. Si nosotros, eh, en función de esto, tenemos que avanzar, no podemos retroceder nostálgicamente o retóricamente con miradas tradicionalistas que no vienen al caso en el siglo XXI, pero si tenemos que avanzar con sentido práctico y un esquema preventivo para incorporar millones de niños que hoy están en riesgo porque los barrios están inundados de droga, claramente la solución fáctica ni la pertinente sería meterlos adentro de instituciones estatales de tratamiento. De lo que se trata es que el Estado, con una conducción centralizada y con un objetivo claro de disminuir la droga en la Argentina, descentralice los recursos adecuados para elevar nuevamente y poner en el centro el rol de la comunidad organizada, la familia en el centro y las instituciones que están... Plagadas, eh, plagando los barrios eh, que, que se suscitan en todos los barrios de la Argentina, desde Formosa a Tierra del Fuego y desde la Cordillera al Atlántico. Esas instituciones disponibles para aprovechar con un criterio de eficiencia la infraestructura existente, sin lugar a dudas, son los clubes. No reducidos a lo deportivo o a lo físico, sino con una mirada desde la integralidad, cuerpo, mente y espíritu, y en ellos también acciones que se vinculen con el sistema educativo, que son necesarias, habida cuenta de que los niños han abandonado la escuela, los adolescentes han abandonado la escuela paulatinamente, eh, y con acciones artísticas, sanitarias, donde el Estado descentralice recursos humanos, físicos y económicos y los ponga eh, de manera eficiente en esas instituciones, para pensar soluciones de masa, soluciones eh, de escala, soluciones de dimensión, atento a la verdadera epidemiología. Eh, países pragmáticos eh, y, de, y de distinto pelaje, Japón, países superdesarrollados, Japón, Inglaterra, pensando estas problemáticas, han creado ministerios de la soledad y del aislamiento, han creado superestructuras que apuntan desde el Estado a resolverse un problema que, le, que deviene una enorme crisis fiscal, que es que los niños no se pueden criar en la nada, se deben crear instituciones populares, eh, y estas instituciones en la Argentina reales, concretas y objetivas, son el tejido que nosotros vemos en los barrios, eh, que son los clubes. Así que esa dimensión se podría eh, incorporar tal vez eh, a la propuesta, saludamos la propuesta y también eh, vemos, también coincidimos con algunas declaraciones de la diputada, de que se ve una presencia del gobierno provincial en lo que es la persecución de la oferta. Hay un trabajo que se ve, está presente, de disminuir el acceso a la droga. Bueno, lo que falta es un cambio cultural, ponernos de acuerdo en serio, eh, salir de la grieta de, ridícula esta del, del punitivismo, por un lado, y por el otro, un progresismo naif, ridículo, que le está diciendo a los niños que fumarse un porro es prácticamente algo de, del orden del goce individual, porque está produciendo desastres, y en avanzar en un orden sano donde los niños se puedan criar cotidianamente. Para nosotros en Argentina, la estructura disponible y eficiente donde el Estado tiene por los recursos son fundamentalmente los clubes y la educación. Muchísimas gracias. Gracias, Matías. Muy bien el tiempo y muy bueno tu aporte. Realmente me emociona porque así que además lo haces. Estás en tu fundación, trabajando desde esos ámbitos. Y, y la verdad que también me llama, ya lo dijeron antes, pero esto del compromiso de la sociedad, ¿no? Empezar nosotros también a exigir y a comprometernos más para ayudar a los que están necesitando. Le voy a dar ahora la palabra al presbítero Silvio Fabro asesor y acompañante de la comunidad del buen samaritano y párroco de la iglesia catedral de Reconquista, si no me equivoco, porque no te lo pregunté, pero es así, ¿no? Bueno, gracias. bienvenido Silvio, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, buen día a todos. Eh, como saben, esta obra comenzó por inspiración de, de Dios, al padre Néstor, en una época donde la droga, podríamos decir, no era el problema. Por eso también le trajo muchas persecuciones a él en su persona, digamos, ¿no? Y este hombre, un hombre de Dios, este podemos entender que tuvo una visión, ¿sí? Una visión que en ese momento era incomprensible, pero que hoy en día podríamos decir qué visionario que fue del problema que se nos avecinaba, que se nos venía y en el cual ahora estamos. Eh, así que bueno, yo eh, asumí, ahora el 11 de septiembre va a ser tres años de su fallecimiento y el 5 de octubre va a ser tres años también que yo asumí el acompañamiento de la obra del Buen Samaritano, eh, si bien siempre estuve en contacto tanto con el Padre como con la obra no metido totalmente dentro de ella, pero sí en algunas cosas que él me iba encargando, me iba pidiendo también, y yo le podía ofrecer desde mi vida cristiana y también como sacerdote. Así que bueno, pero nunca me dio el legado él, digamos, no dejó nada escrito para que diga tal persona. Bueno, así que estamos adentro. El primero que tuvo que cambiar el corazón fui yo ¿sí? ante esta realidad. Y lo primero que aprendí de esto es que eh, uno trata a personas. Si yo lo que vi este, en este tiempo del legado que dejó el padre Néstor fue que donde a veces la sociedad ve personas de descarte, él eh, vio posibilidades, ¿sí? personas. Y como decimos siempre, ¿no es cierto? Mientras hay vida hay esperanza. Yo creo que en esto este, sucede mucho, ¿no es cierto? O sea, nosotros vemos cómo ingresa un chico eh, desde su aspecto físico, espiritual, eh, intelectual, eh, moral, eh, psicológico y vemos cómo va avanzando y va creciendo en ese proceso que vamos haciendo con él es una cosa maravillosa no que confirma esto de que toda persona estas, estas personas que tienen este problema de adicciones eh, son personas que tienen que hay que darle posibilidades ¿eh? hay que darle posibilidades por eso también por ahí el, el pedido que nosotros a veces hacemos también a los, a los centros de salud, es que no tratemos a las personas por lo que hacen, sino tratémoslas porque son personas, son personas, eh, porque muchas veces nos encontramos con esa dificultad, ¿sí? Eso es por la droga, eso es por tal cosa, eh, y, y, y así anulamos la posibilidad de hacerle un estudio más profundo, ¿eh? de hecho que tuvimos algunas hasta muertes, digamos, dentro de la obra, porque no tuvimos la respuesta adecuada en nuestros centros de salud de la, de la zona. Y eso es muy doloroso, ¿eh? no solamente para la familia que pierde un ser querido, que nos lo entregan con vida y nosotros tenemos que devolvérselo con, en un cajón. sí Eso es muy doloroso, sino también para nosotros y para los chicos, los compañeros de camino. ¿eh? les duele mucho estas cosas. Entonces, mi reclamo y mi pedido también va por ese lado, digamos, ¿no? De que podamos trabajar juntos también con los centros de salud, pero atendiendo personas, no situaciones. ¿sí? Personas que están con un, con un problema, con una problemática de enfermedad, ¿eh? y que podamos este, asistirlos como tal. Una cosa que vamos avanzando en la obra del samaritano es eh, tratar de trabajar integralmente a la persona. ¿sí? Y, y también el, creo que el aporte del padre Néstor, que muchos chicos lo encuentran ahí, es a Dios, ¿eh? la espiritualidad. Un aspecto, una dimensión de la persona que no hay que descuidar. ¿sí? Por ahí podemos abarcar a las personas desde lo psicológico, desde lo médico pero no nos olvidemos que la persona no es solamente un aspecto o, o tiene una, una dimensión física corpórea sino que también tiene una dimensión espiritual de hecho que no en vano esta proliferación de espiritualidades o de, de líneas espirituales que hay ofertas espirituales que hay en este tiempo responden a una necesidad del ser humano sí un aspecto eh, muy importante en, en la persona, ¿eh? poder descubrir. Nosotros lo encaramos desde nuestros, pues somos católicos, desde nuestro ser cristiano, eh, desde nuestro ser creyentes en Cristo. Entonces, nuestra propuesta de hombre es Jesús, Jesús de Nazaret, que se hizo hombre, ¿sí? que se hizo de hombre. Entonces, tratamos de ofrecer un proceso, ¿sí? un proceso de vida eh, centrado en la persona de Jesús y en la humanidad de Jesús una humanidad que humaniza ¿eh? una humanidad que humaniza eh, entonces esto lo, lo, lo todo lo conocemos bueno nació de, desde la de, de un cura y, este, y los chicos van descubriendo a Jesús como modelo para sus vidas también en este, en este proceso entonces ahora una cosa que estamos haciendo con el con el, con el, en el en este proceso yo no le llamo tratamiento en este proceso es la incorporación de profesionales, o sea, desde la psicología, una cosa que ya veníamos hablando con el padre Néstor. Es más, antes de morirse me pidió una lista de posibles psicólogos que pudieran ayudar en la obra. Y entonces, yo haciendo lectura de eso, empezamos esa, esa búsqueda también. ¿no? Y bueno, ya tenemos algunos que están trabajando dentro y con los chicos, digamos, ¿no? porque pienso que. El tratamiento no tiene que centrarse solo en la adicción, sino en las actitudes, en la forma de vida, en los cambios de vida y en ese proceso que tiene que hacer la persona, cambios de hábitos que tiene que hacer la persona y, y, y poder reintegrarlos a la sociedad con muchos más elementos que con lo que entraron, llegaron. Sí. Entonces la idea es ofrecerle eso. No es cierto que en la sociedad eh, sabemos que el mundo, eh, algunos estamos más equipados, otros menos equipados en este proceso, ¿no es cierto? Entonces, eh, eh, cuando se enfrentan a la sociedad, a veces la sociedad se lo termina comiendo, ¿sí? Hay realidades que se, las termina, se los termina, comiendo, ¿no? Entonces la idea es que nosotros podamos prepararlos, ¿sí? Algo que, que tiene que hacer los padres, prepararlos para la vida, ¿sí? No tener que librarlo de todos los problemas. Yo que pienso que el chico que se, el nenito que se cae, se golpea la rodilla, el padre no tiene que salir corriendo a abrazarlo, no, tiene que hacerle sentir su presencia, pero tiene que saber que ese golpe lo prepara para golpes más fuertes después que la vida les, les tiene preparado, sí. Lo mismo pienso que en este proceso del samaritano, en el proceso del samaritano, nosotros vamos a preparar a los chicos para la vida, para que después ellos puedan autogestionar su propia vida, digamos, ¿no? entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando de hacer. lo que estamos tratando de, de profundizar en, en cada día con, con ellos, este, no sin ellos sino con ellos, eh, pero sobre todo para que ellos eh, se centren en que su vida es una posibilidad no solamente para ellos sino también para la sociedad. ¿eh? nosotros no tomamos esta problemática Tomamos a este chico que tiene este problema. Yo lo, lo primero que le digo es: vos no sos un adicto, tenés un problema de adicción, vos sos una persona, no te autodetermines en la vida. ¿eh? Entonces, no hay que autodeterminar a las personas, sino que hay que decirle lo que realmente son en su ser. Y a partir de ahí trabajamos todo el otro. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. Yo retomo algunas ideas. Primero, que el padre Néstor no haya dejado un legado a quien, lo dejó librado al espíritu. Sí, seguro. Bien, si no, hubiera sido determinista. Eh, pusiste el, una cosa que me pareció interesante, esto de la dimensión espiritual, que no solo lo trabajan ustedes, lo trabaja San Oscar Romero, sino también la OMS, la Organización Mundial de la Salud, cuando define al ser humano agrega un, un ser bio, psico, sociocultural, político, espiritual. Y la OMS no es cristiana, ni, ni budista, ni... Digo, no reconocer esta dimensión es truncarle un aspecto de la persona. Así que lo quería recalcar que no es solamente el cristianismo, sino esta dimensión espiritual que abarca todo lo que el hombre tiene como dimensión de trascendente, que es uno de los grandes temas en el adicto. Es el, es el tema fundamental, porque lo que perdura después no es el cuerpo. Es el ser. Es, la, es el ser de la persona, o sea, por eso es el tema fundamental. Lo espiritual no podemos obviarlo o dejarlo de lado, porque estamos dejando de lado el aspecto esencial de la persona, lo que sigue vivo después. No es lo físico, es el espíritu. Gracias, muchas gracias. Voy a... Hola, perdón Verónica, no sé si se escucha, pero se cayó el audio. ¿Quién dijo que no? ¿Y está, ¿Ya está? ¿Bien? Adelante, bueno, Alejandro. Eh, buenos días. Primero que nada, agradecer la presencia, agradecer la invitación de la doctora. Yo fui alumno de ella cuando cursaba en el Roque en Peña, así que para mí es un gusto estar acá y que me haya invitado. Segundo, celebrar que quieran armar un proyecto, una ley superadora. Para eso tiene que ser una ley adecuada a las exigencias y las necesidades que estamos viviendo hoy por hoy en la Argentina y sobre todo en Santa Fe. Y para que sea una ley adecuada, tenemos que aprender también del pasado, de leyes previas y cuáles fueron las limitaciones que tuvimos con esas leyes anteriores a esta. Para abrir el debate, digo, hay que conocer de qué se está hablando, hay que conocer la enfermedad. Yo soy médico y como digo, los pacientes no quieren enfermarse de cáncer, no quieren enfermarse de diabetes, pero los pacientes adictos sí se enferman de lo que consumen y el consumo al principio por lo menos es eh, lo hacen en forma activa y, y pensando y después ya no pueden escapar del consumo entonces tenemos que conocer un poco cómo es la enfermedad porque es muy problemática y tiene muchas variantes cuando digo conocer la enfermedad y las leyes previas yo traigo un punto para abrir el debate que es la ley de salud mental cuando habla de que solamente se puede internar a una persona contra su voluntad con una situación de riesgo cierto e inminente, tenemos que plantearnos qué significaría riesgo cierto e inminente para lo que es el tema de adicciones. No todos los pacientes vienen con un cuchillo, con una pistola o con explosivos y ahí se lo puede internar para empezar a tratar la enfermedad. Yo traje una situación que es cotidiana y que se desprenden tres casos clínicos reales con tres finales distintos. Te viene el consultorio, llega una mujer. Bueno, doctor, vengo por mi hijo. ¿Qué le pasa? Consume. Él no quiso venir, no, no quiso venir. Bueno, ¿qué pasó? Vino con el ojo golpeado. Fue él, sí, no, el viernes. Es buen chico, doctor, es buen chico, pero los viernes no lo pudimos contener, se alborotó, me empujó a mi marido, me pegó a mí. Bien, y salió corriendo. ¿Hiciste la denuncia? No, doctor, no. No quiero llegar a eso. Ninguna madre quiere denunciar a su propio hijo. Es la realidad. Eso pasó el viernes. Hoy es martes. ¿Cómo está tu hijo? No, está bien. Está en casa. Está, está preocupado. Eh, me pidió disculpas. Me juró que nunca más va a volver a consumir. Y dijo que, bueno, que, que lo que hizo lo hizo mal y que nunca más va a volver a consumir. Está arrepentido. Perfecto. Bueno, ¿qué hacemos? Como dijo el doctor Lurralde, hoy... Ese paciente que yo sé que va a volver a consumir, ¿es un riesgo cierto e inminente? ¿Yo lo puedo internar? No. No, por la no. No. Si lo interno, estoy incurriendo en violación ilegítima de la libertad. Pero sé que va a volver a incurrir. Esta, esta señora ya fue a otros lugares, ya habló con otros profesionales, todos le decían lo mismo. Eh, no tenía ayuda, fui a un lugar donde me dio mucha pelota. Lo que pasa siempre. Bueno, madre, esperemos. Si lo puedes convencer, me lo traes. Listo. Pasó el fin de semana, se quedó tranquilo, no consumió. A la otra semana, pasaron dos semanas, cham, de vuelta se descontroló. No le pegó esta vez, pero sí le revuelto el televisor. Okay. Bueno, mamá, hace la denuncia. Según la señora, fue a hacer la denuncia, la atendió un fiscal, le dijo, no, madre, pero pasa que eso no es robo, es hurto. Y como es hurto, no tiene la dimensión, las implicancias legales de robo. No, no puede internar a tu hijo porque hurtó el televisor de su propia casa. Esto que pasa es cotidiano. Yo no quiero venir a, no a ser políticamente correcto ni quiero tirar bardo a todo el mundo, pero es lo que nos pasa constantemente cuando viene la situación. ¿Qué pasó? Son tres, tres finales. Una madre al final lo convenció, le dijo que venga, el hijo vino, hizo tratamiento psicofarmacológico, hizo tratamiento psicológico, empezó los grupos de ayuda del buen samaritano, tuvo tres recaídas, las recaídas es la regla en la enfermedad, pero hace ocho meses no consume, está estudiando, está trabajando. Hasta ahora viene bien. El segundo caso... Viene la madre y me comenta: No, mira, eh, ahí sí intervino la justicia, pero por un hecho delictivo. Él está preso. Está preso, hizo tratamiento estando preso. La última vez que lo vi fue hace un mes atrás y se había dejado de consumir hace bastante, así que le fui quitando la medicación de a poquito y él va a cumplir un año más de condena, un año y medio y después sale en libertad. Veremos ahí, pero por, la, por lo menos ahora en la cárcel dejó de consumir. El último caso, desgraciadamente, no. Eh, viene la madre, ahora la atiendo a la madre, porque el hijo se suicidó. La madre lo encontró un día lunes, después de un fin de semana de caravana, lo encontró ahorcado en la cocina. Así que ahora la atiendo a la madre. Estos, estos tres finales los traigo a colación por un punto específico que es para debatir. Eh, casos, hay miles que se reproducen en toda la Argentina, en todo en toda la Argentina, Santa Fe, ni hablar, pero es más que nada mi pequeño aporte para abrir el debate, para ver dónde estamos parados con respecto a ciertas leyes que a veces nos impiden un poco atender al paciente. Repito, la adicción no es una enfermedad como cualquier otra, es distinta, tiene muchas problemáticas, no es tan fácil atender a un paciente que no quiere ser ayudado y es muy distinta... A otras enfermedades donde el paciente sí quiere, pero al principio nadie quiere, no, no tienen noción de lo que van a hacer. Por eso hago hincapié también en, en el sentido de que hay que hacer mucha prevención antes que empiecen a consumir y, sobre todo, antes de los 18 años, cuando los chicos todavía tienen un cerebro en desarrollo. No es lo mismo cuando dicen algunas personas que tienen todo el derecho jurídico al mundo, decir, tengo derecho a fumar un porro si quiero, está bien flaco, vos tenés 35 años, sos abogado, sos ingeniero, no me interesa, me interesa el pibe de 14 que empieza a fumar todos los días, después de la escuela, después juega al fútbol 5. Ese cerebro sí va a tener un deterioro a largo plazo y va a ser mucho más difícil que después pueda dejar la adicción. Celebro y agradezco a la doctora y a todo su, su equipo y para concluir digo que para que una ley sea superadora, primero, hay que conocer y entender la enfermedad. Eh, está bueno que el doctor Alurralde le hable de enfermedad porque si uno decía psiquiatra y enfermedad, hablaba de mala palabra. Eh, parece que es políticamente correcto decir <coughs> consumo problemático, usuario de drogas, qué sé yo. Uso recreativo. Uso recreativo. No sirve de nada estar tres horas filosofando de qué decir a las madres que necesitan ayuda es ya, porque sus hijos su hijo se drogan ya, no importa eso. También es importante aprender de los errores que hay previos, cuáles son las limitaciones con leyes previas, como dijo de vuelta al ural, pueden ser leyes muy lindas, muy eh, políticamente correctas al pensamiento de cada uno, pero en la práctica no funcionaron ni sin una ley. No funciona, no es una ley justa. Y para terminar, sincerarnos, eh, sincerarnos en el sentido de que ver lo que hace cada uno desde lo que puede, desde su lugar de trabajo y conocer cuáles son las falencias que tenemos. Hoy creo, y me pasa en el consultorio, sobre todo ahora me dedico más a lo privado, es muy difícil tratar de internar un paciente porque no están dadas las condiciones para internar, para hacer una buena deshabituación, una buena desintoxicación, los tiempos son distintos. Es muy difícil y lo entiendo, a veces no hay camas, se preservan, se prioriza otras patologías o las urgencias y creo que el hospital de Reconquista y los centros vecinos tienen que estar un poquito más adaptados para estas necesidades. Y si no pueden adaptarse, hacer otros centros que sean específicos para el tema de adicciones, que es una problemática que ya la tenemos y que va a ir creciendo en estos años. desde Ya, muchas gracias. Eso es todo lo que tengo que decir. Muchísimas gracias. Eh, valoro todas las ciencias, pero la medicina me parece que es espectacular. <laughs> sí. Y... Esto que remarcó recién Alejandro el tema de el cerebro de un adolescente, les recomiendo, no sé si querés agregar alguna palabrita más, pero les recomiendo si tienen interés en buscar un poco de material. No es lo mismo el cerebro a los 13, a los 10, a los 13, a los 15, a los 18, no es lo mismo la biología a esa edad que toma un porro de una manera totalmente diferente que si lo hiciera posterior. Cuando yo le pregunto a los alumnos, ¿por qué está prohibido el alcohol a los 18, hasta los 18 años? ¿Vos te crees que a los comerciantes no les interesaría vender alcohol a los de 16, a los de 14? ¿Por qué hay una ley? ¿Por qué hay un hígado que no tolera, no tolera, y se hace muy rápido adicto al alcohol? Hay un cerebro que necesita hacer neuroconexión, síntesis. Entonces... De, de, no es solo un capricho de que un menor no se recree con un porrito, los estamos cuidando por su propia biología. ¿No, doctor? Sí, eh, como dijo el doctor de vuelta, lo, lo explicó eh, muy bien, eh, hay una, lo que es últimamente, en los últimos años, políticamente correcto, decir que está todo bien el porro, que no hace nada, se usa verdades a media como que se está estudiando la marihuana, el cannabis para lo que es la epilepsia refractaria en, en niños, en el Parkinson también. Perfecto, pero son patologías distintas que es muy distinto a que un chico, 14, 15, después de jugar al fútbol 5, salga y se fuma un porrito todos los días. Ese cerebro va a crecer de una forma distinta a aquellos chicos que no consumen. Ese cerebro se va desarrollando con el consumo, va adquiriendo actividades de consumo y deterioro en muchos aspectos cognitivos. La memoria reciente, hicieron varios estudios, pero la memoria reciente está descendida en las personas que consumen, sobre todo en los chicos, en los adolescentes que consumen, y ese deterioro en la memoria reciente no se vuelve no se a recuperar recupera. más allá de que haya cesado el consumo después Exacto. de los 18 o 20 años. Hay un síndrome que se llama síndrome amotivacional, que también se da, lo veo mucho. Cuando los chicos se van a estudiar a Rosario, Santa Fe, otros lados, lo traen los padres, che, mira, no rinde, no hace esto, porque bueno, está todo el día fumando. Pero no es depresivo, aparte el porro no hace nada. No, sí, mamá, es el porro que está fumando que da ese síndrome. No tiene ánimo, está como apático. Eh, ni hablar que potencia los trastornos de pánico eh, en personas que pueden estar más susceptibles para ellos. Pero sí, trae deterioro cognitivo y sobre todo en muchos casos no es reversible por eso yo hago mucho hincapié que hay que hacer prevención porque está demasiado naturalizado de que un porro no hace nada y sí hace hace y no. genera lesiones sobre todo en los menores de edad gracias no, por Alejandro por muchas gracias Voy a agradecer la presencia de Indio Box. Es una asociación, un gimnasio de boxeo que recupera, más allá de los que quieran practicar el deporte, recupera a chicos que encuentran un sentido en el deporte también para cuando a veces no tienen otro, otra forma de sociabilizar. Esto que decía. Ante Sebastián, ¿no? El problema de la sociabilización, qué vital que es encontrar motivos para. Y el deporte es uno de ellos. Y está eh, Saúl Peralta y Claudia Salinas, que tienen este, trabajan con el equipo también del municipio y de San Oscar Romero. Así que les agradezco que estén presentes aquí entre nosotros. Y ahora, bueno, estoy bien acompañada. Eh, voy a dar lugar a... Eh, dos, dos eh, componentes, dos personas que trabajan en la municipalidad y que eh, gracias a ellas también hemos tenido la posibilidad de encontrarnos, de facilitarme un montón de, de cosas para poder tener en este, esta audiencia pública. Pamela Vicentín, trabajadora social, y Luciana, ¿Está bien? Luciana Saurín. Licenciada en Psicología. Ellas pertenecen al área de prevención de consumos problemáticos de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Reconquista. Las vamos a escuchar. No, está bajito. Bien, bueno, buenos días a todos. Bueno, como bien mencionó Verónica, yo soy licenciada en Psicología, formo parte del área de prevención de consumos problemáticos. Como bien indica el nombre, nos abocamos justamente al área de prevención. Realizamos justamente conversatorios, talleres, capacitaciones y ¿sí? todo lo que es el trabajo a nivel territorial. Después tenemos otra instancia de abordaje, que son las escuchas o primeras escuchas, como le llamamos nosotras, que son instancias en las que recibimos al grupo familiar muchas veces que llega con la problemática de una situación de consumo ya en curso. A veces escuchamos a la persona en esa situación y muchas veces al grupo familiar, porque como bien habían mencionado algunos de los exponentes, no es la persona en situación la que muchas veces llega a pedir o en pedido de una ayuda o un tratamiento. Entonces, cuando escuchamos a este grupo familiar, lo que hacemos es acompañar, explicar, asesorar respecto de lo que es la trayectoria de un consumo, sí, lo que implican las recaídas. Muchas veces llegan y pero no va a recaer más. Entonces ahí es cuando uno tiene que problematizar que también es parte del proceso. Entonces en estas escuchas también brindamos el asesoramiento de las instituciones y organizaciones a las cuales pueden acercarse. Para esto nosotras bueno, pensamos dos puntos principales de abordaje. Entendemos que lo que sería hablar de políticas en salud mental y lo que es hablar en prevención de adicciones y consumos problemáticos es algo que nos llevaría largas horas de debate y de poder complejizar la problemática. Pero bueno, el tiempo es limitado, entonces nos abocamos a dos puntos en principio, en hablar justamente de lo que es el observatorio provincial, que es lo que expo se expone en el capítulo 1, y lo que es el capítulo 2 respecto a la prevención eh, de, en adicciones y la promoción de la salud. También nos queríamos enmarcar desde la base desde la cual es, realizamos y abordamos nuestro trabajo, que es en base a la Ley Nacional de Salud Mental y a lo que es el Plan Integral para el abordaje de los consumos problemáticos de la Ley IACOP. En principio, respecto al Observatorio Provincial, mencionar que nos encontramos justamente a favor de la propuesta que en el artículo 3 y 4 de presen del presente proyecto, plantear que este observatorio posibilite la elaboración de un monitoreo estadístico. Sistemático y analítico de los hábitos de consumo. Consideramos que nuestra provincia necesita, y, que, y marcar la importancia de esto también, que cuente con datos que re, sean relevados de manera periódica. Y que esto también pueda convertirse en una política de Estado. Es decir, que podamos contar con justamente estas estadísticas de, de forma anual, como se presenta en el proyecto. Y a su vez, que en dicho programa también se incluya a lo que es APRECOT. También consideramos que favorecer la construcción justamente es fundamental para los conocimientos sobre las particularidades que se asume a nivel local y a nivel regional. Entendemos que los consumos son diferentes en las distintas regiones, entonces entender las particularidades de cada territorio es fundamental para poder promover justamente políticas públicas, la gestión de programas y cómo intervenimos en determinadas situaciones, entendemos que justamente la problemática es diferente en cada sector y eso amerita que los actores que estamos en, en territorio y estamos justamente en la problemática son datos que son necesarios para nuestro abordaje. Con ello también consideramos que la herramient una herramienta fundamental para el observatorio es pensar justamente la epidemiología como una herramienta que nos va a permitir mostrarnos justamente cómo va avanzando la enfermedad. ¿Sí? ¿Cómo se y cómo esto posibilita a su vez la construcción de estas políticas públicas. Pensar que justamente la epidemiología nos permite evaluar cómo son los procesos de salud o enfermedad y en esto empezar a pensar justamente el abordaje, es decir, tomando así la epidemiología como un punto de partida respecto a lo que es la promoción de salud y lo que es la prevención de adicciones. Pensamos justamente y resaltamos lo que plantea en este capítulo 2 que es justamente el trabajo de un abordaje integral de la salud, de una manera intersectorial, de una manera interdisciplinaria. Tomamos justamente esto, es un modo desde el cual también siempre buscamos ir trabajando e ir abordando la problemática. Entendemos que en soledad no podemos hacerlo, siempre justamente necesitamos de distintos actores de la comunidad misma para poder ir abordando. Entendemos justamente que la fortaleza de este capítulo se centra en la... En la capacidad de poder construir y fortalecer los lazos con las, con las instituciones que ya están en el territorio. Es decir, que entendemos que la participación no es un recurso más, sino que es un, in un instrumento necesario para poder dinamizar justamente los cambios en la comunidad. Con ellos ponemos que la promoción de la salud no solamente debe abocarse a plantear cuestiones individuales en torno a cuestiones y procesos individuales, justamente porque planteamos que para problemas compartidos y complejos, las respuestas no pueden ser individuales y simples. Entonces pensamos justamente que la, la importancia de poder contar con programas que promuevan la educación y el empleo, la salida laboral y como consecuencia de ello la concreción de proyectos de vida. También, como bien menciona el autor de, de la Ley de Salud, Nacional de Salud Mental, Pensamos que justamente si hay un aumento de consumo en Argentina, no se debe simplemente a un aumento de la disponibilidad de la sustancia, sino porque hay también un aumento de la desesperanza, porque hay situaciones de vulnerabilidad social. Y con ello pensamos que la mejor forma de prevención es, concluir, es construir justamente una sociedad con más oportunidades para todos. Eh, bien, eh, en línea con lo que venía mencionando Luciana, también consideramos... Eh, que en la sociedad actual tenemos un grupo en la cual eh, está afectado por ciertas vulnerabilidades sociales y otro sector de la sociedad que está afectado por una sobrecarga eh, laboral donde nos encontramos con niños que están expuestos a una niñera virtual. entonces preguntarnos qué infancia es la que nosotros estamos posibilitando? en, es, en este sentido queremos decir que la prevención va a arrancar mucho antes de poder hablar sobre las consecuencias que tienen los consumos en la salud de las personas, no porque ello sea una tarea menor, sino porque es parte de las intervenciones posibles. Tampoco estudiamos a los sujetos de forma segmentada, sino en su multidimensionalidad. Y para ello se requiere que las políticas integrales en salud, volviendo a reiterar, la importancia del trabajo intersectorial. A su vez, es el deber del Estado de poder crear estos canales de manera institucionalizada para poder fomentar la participación comunitaria. Por otro lado, haciendo referencia al artículo 15 eh, de los centros de proyecto de vida, el proyecto de ley menciona que serán distribuidos en todo el territorio provincial. Y en este sentido resulta eh, importante resaltar que los establecimientos educativos puedan contar con un gabinete pedagógico que sea el nexo entre otras instituciones, asociaciones civiles, comunas, municipios, para poder diseñar estas estrategias de manera conjunta y fortalecer y acompañar a los niños, niñas y adolescentes. En el caso del ámbito deportivo y juvenil, también consideramos que son espacios importantes de manera recreativa. Donde se puede contribuir al bienestar, la autoestima, el incentivo, lo que es el trabajo en equipo, celebrar las instancias de capacitación, esto va a fomentar la reducción de lo que serían riesgos y daños. Eh, teniendo en cuenta también el ámbito comunitario y familiar, el territorio nos obliga siempre a ser creativos para dar respuesta a la problemática de salud. Y constantemente es el lugar que nos desafía. Por lo tanto, la prevención debe ser entendida desde una respuesta con construcción social, atravesada por factores com y componentes históricos, sociales, culturales, cuyo mejoramiento va a implicar una construcción de redes institucionales para acompañar, alojar y dar respuesta. En este sentido, repensar qué tipo de prácticas y atención en la salud. Eh, podemos dar desde la intersectorialidad. Y en esto nos preguntamos, ¿en qué otros ámbitos es posible poder construir salud? Y tras lo expuesto, nos parece importante resaltar un punto nodal cuando hablamos de leyes que muchas veces dejamos pasar. Si este proyecto toma su curso hasta ser sancionada, resulta imprescindible. Que se puedan fortalecer las bases sociales para que esta ley se pueda aplicar de manera efectiva. En tanto, las leyes no solo requieren de un marco legal, sino también de un contexto social que las apoye, como también se exija su implementación. Bueno, y para finalizar, eh, cerramos con una frase del psicólogo Yago Dinela, eh, que menciona que no es una locura que exijamos que se aplique la ley, es una locura que nos digan que estamos locos por eso. Muchísimas gracias, gracias, chicas. Muchísimas gracias. Eh, acotaría, hay mucho de realidad de lo que ellas cuentan y una lucha que lo plantea bien la ley. Cuando hablamos de prevención, no es necesariamente, creo que lo dijo Luciana, no es necesariamente hablar de las consecuencias de la droga. La prevención tiene que ver, sobre todo en los más chicos, en enseñarles hábitos saludables. Y voy a poner el ejemplo, lo he dicho en las notas televisivas, en las entrevistas que me han hecho en estos días, pero lo voy a volver a recalcar porque creo que es un hábito que se ha instalado. Las pantallas en los niños, que son muy beneficiosas para los padres, porque los tienen entretenido casi una hora y media sentado con una pantallita, el pibe ni respira. Pero ustedes no tienen idea lo que le significa a ese niño, esa hora y media perdida en su desarrollo afectivo, motriz, intelectual, creativo, de, de juego. Una hora y media que el padre puede charlar, y una hora, o la madre, y una hora y media que el niño retrocede en su desarrollo. Pero además le va creando el hábito, piénsenlo, de que tiene que haber algo muy dinámico muy dinámico, muy atractivo, muy colorido, que pasa casi más rápido de lo que él puede hacer. Y entonces toda la realidad se convierte en que si no es así, imagínense la maestra del jardín de infante. Pobre maestra, se tendría que vestir de payaso, empezar a gritar como loca, llamar la atención. ¿Qué va a hacer teniendo 15 pibes donde trata de organizar una disciplina? Y teniendo a alguien que puede mirar todos los dibujitos y que con el dedito vieron cómo hacen los más chiquititos, ¿no? Con el dedito tienen la presión exacta para cambiar la pantalla. Bueno, prevención es también esto. Y no digo que un chico no vea dibujitos, digo que nosotros controlemos el uso de las pantallas. Y quiero contar algo más que creo que no sé cuál de las dos, o, o si fue Alejandro. Hay un libro que se llama Salió mal, salió mal, así se llama el libro, facilito. ¿Y qué es salió mal? Y empieza con un prólogo que dice: si seguimos haciendo lo mismo, si hacemos más de lo mismo o hacemos menos de lo mismo y no cambiamos, nos va, vas, vamos a tener el mismo resultado. El cambio es de paradigma. Tenemos que abordar la problemática desde otro lado. Bueno, los animo a leer. Salió mal. Es bonito, tapa colorada, queda fantástico. Vamos al segundo. No, ya no sé ni qué número. De orador hoy invito ahora a Emiliano Peralta, diputado. De la, del grupo Somos Vida, compañero de cámara. Lo tengo enfrentado en la cámara, sentado enfrente, pero nos miramos y nos entendemos. La verdad que aunque no pertenecemos al mismo espacio, eh, coincidimos en un montón de cosas humanamente y como personas. Un gusto presentarte. Ahí está. Gracias. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad que para mí es un gusto estar acá, es un gusto acompañar a Vero. Eh, me voy a poner el cronómetro porque es un tema para hablar mucho tiempo y, y no, me, no me quiero extender. Eh, sé que los agradecimientos me van a llevar un poco de tiempo, pero no importa, creo que hay que hacerlo realmente. Eh, nosotros somos de espacios políticos distintos, pero me parece que este es un tema que es transversal a todo el, a todo el arco político, a toda la sociedad. Y creo que es un tema que tenemos que abordar con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, más allá de que pueda haber miradas distintas. Uno de los primeros temas que, que hablamos en este marco, pero vos te acordarás que fue cuando estábamos tratando el tema de la adhesión a la ley nacional de desfederalización del microtráfico que tiene que ver con básicamente que la policía de la provincia de Santa Fe pueda intervenir en los casos de microtráfico o de tráfico pequeño en la provincia. Y una de las cosas que hablábamos es que en el marco de, de esa discusión se había dado la posibilidad de incorporar un artículo que decía que dentro del plazo de dos años íbamos a ver los eh, efectos o los resultados de la implementación de esta ley de microtráfico. Y yo en esa oportunidad dije en mi alocución que, que, que me parecía bien, pero que acá había que hacer dos cosas. Primero, más allá de la ley en sí, si era buena o mala, hay que contar con los recursos que nación le debe dar a la provincia para implementar esta ley, cosa que hasta el día de hoy no ha sucedido, por un lado. Y por el otro lado es que nosotros podíamos ir con todo el aparato represivo del Estado. Eh, para combatir el delito. Ahora, en la medida que no bajásemos la demanda de consumo, iba a ser una pelea cuesta arriba y casi te diría eh, imposible de, de ganar. Entonces, ¿a qué voy con esto? Yo tengo 35 años y en mis 35 años creo que la última y única campaña de prevención de consumo la vi cuando tenía 6 años. 6 siete años exactamente desde entonces no se hizo nunca hincapié en la prevención y en la disuasión del consumo todas las campañas que hubo existieron en relación al tema de los mal llamados consumos problemáticos y ahora yo voy a decir por qué para mí es un término erróneo eso tenían que ver con, la, con lo que es el control de daño del consumo que esa es como el tercer filtro, la tercera etapa en la cual se llega. Cuando uno llega para el control de daños ya llegó tarde porque no pudo intervenir en la prevención y no pudo intervenir en la disuasión del consumo. Entonces, ustedes recordarán que el máximo exponente de, este, de esta nefasta teoría del control de daños fue la del de municipio de Morón, en la provincia de Buenos Aires. Si te vas a drogar, drogate con la buena. La verdad es que no existen las drogas buenas. Entonces... En este marco creo que hay ciertos paradigmas que nosotros tenemos que cambiar, que han sido durante un tiempo eh, parte del discurso políticamente correcto o socialmente aceptado o políticamente aceptado, que son paradigmas de los que nos tenemos que deshacer. Por eso yo en la legislatura, complementario a lo de Vero, también presenté un proyecto de ley y esto no lo digo para hacer publicidad de lo que yo hago, sino porque les quiero dejar el mensaje de qué es o cómo vemos nosotros el tema. Nosotros queremos que haya en la provincia programas de prevención de consumo, no solamente de estupefacientes o de drogas ilegales, sino también del alcohol, que es, la verdad está causando estragos. También de drogas lícitas, porque las principales drogas que están causando problemas hoy en Estados Unidos y en Latinoamérica, por ejemplo, en Uruguay, son drogas lícitas como las benzodiazepinas y las derivadas de ellos. Eso genera también adicción y un problema muy grande, los ansiolíticos, el famoso ribotril, etc. Bueno, todo eso es un problema también. Pero lo que queríamos hacer con este proyecto de ley es fijar una política de Estado de que la provincia de Santa Fe, de cómo va a ver la provincia de Santa Fe al tema de las drogas. Y dentro de eso, me parece que es muy importante fijar ciertos criterios que no queden librados al arbitrio de una administración o de un gobernador. Uno de ellos es algo que el doctor venía diciendo, yo llegué tarde a la, a la charla por otros compromisos, pero que quiero destacar. La droga, como cualquier otra sustancia que nosotros incorporamos a nuestro cuerpo, nunca es inocua. Digamos, hay que desterrar eso de que un porrito no hace nada. Tema número uno. No estoy con esto queriendo decir que hay que criminalizar necesariamente el consumo. Lo que estoy diciendo es que tenemos que sacarnos esa idea loca de que introducir una sustancia química, orgánica o inorgánica, ajena a nuestro cuerpo, en nuestro organismo, pensar que no va a tener ningún efecto es como creer en la existencia de Papá Noel. No existe, porque para algo estamos introduciendo esa, ese químico en nuestro cuerpo para que nos genere determinado efecto. Entonces... Yo quiero que la provincia de Santa Fe tenga una política en materia de, de, de consumos y adicciones que sea basado en esto, en la no inocuidad de la, de la sustancia. Punto número uno. Punto número dos, y no es para polemizar, pero yo estoy fuertemente en contra de hablar de consumo problemático y consumo no problemático. Porque la pregunta es, ¿cuándo un consumo deja de ser problemático? Deja de ser no problemático y pasa a ser problemático. ¿Cuál es la cantidad que nos indica que un consumo deja de ser problemático, no problemático y pasa a ser problemático? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la edad? Hoy vemos que los chicos lamentablemente consumen tanto drogas ilegales como alcohol y drogas legales a edad cada vez más temprana. Y eso nos va descomponiendo el tejido social, nos va dañando la comunidad va dañando el cerebro de los chicos en casos en formas irreversibles, muchas veces lo estaba diciendo el doctor, yo no soy médico, pero eso está científicamente demostrado. Entonces creo que hay ciertos paradigmas que nosotros tenemos que empezar a cambiar en la manera en que vemos este problema o, o este, esta situación de las adicciones. Lo otro que me parece eh, importantísimo. Tenemos que tener en las escuelas también equipos interdisciplinarios y protocolos para que nos digan qué hacer cuando se presenta una situación en la que un chico tiene un consumo. No que se atienda en la escuela, porque la escuela tiene otra función, pero sí que la escuela sepa cómo proceder, porque ¿qué pasa muchas veces? La escuela se encuentra en una situación en la que no está capacitada para dar una solución, ni siquiera para decir, bueno, tenés que ir para acá, tenés que ir por allá. Y eso, eso impacta también negativamente en las estadísticas, porque tenemos un montón de casos que hasta que no llega la cuestión al hospital, no sabemos realmente de la situación de consumo. Cuando la cosa llega al hospital, ya llegamos tarde. Entonces, lo que Vero propone a través de su observatorio, nosotros lo vamos a apoyar, por supuesto. Creo que además, como, como provincia... Tenemos que hacer un esfuerzo en las dos primeras etapas, que son la de prevención y la de disuasión del consumo. Tenemos que apuntar a bajar la demanda. Tenemos que darnos un debate también con los legisladores nacionales para reformar la ley de salud mental, que hoy eh, es el fiel reflejo de ese paradigma de una sociedad o de una ideología de falso progresismo que fracasó. Y tenemos que ponernos eh, las pilas, calzarnos el overall, ponernos las botas, patear la calle, escuchar y, sobre todo, más allá de lo que nosotros podamos hacer desde el punto de vista legal, que los poderes ejecutivos, que son los que manejan el presupuesto, le den recursos y presupuestos a la gente. Muchos de ustedes están acá, que puedan afrontar el día a día con recursos, porque. Yo siempre digo, yo soy abogado, y la ley es como una sentencia. Yo tengo una sentencia hermosa que la puedo colgar en un cuadro. Ahora, si no tengo solvencia en el deudor para que la pague y que mi cliente cobre, no sirve de nada. Bueno, en esto es lo mismo. Yo puedo tener una ley hermosa. Ahora, si no tengo recursos de parte del Ejecutivo, muy probablemente lo que he como ley, así sea la mejor ley va a fracasar. Así que, bueno, nuestro compromiso en lo que hace a nuestra labor en la Cámara es asumir la, la responsabilidad que tenemos como representantes de generar el marco normativo, pero también de reclamar a las autoridades ejecutivos eh, los recursos para que ustedes, los operadores de sistema y que tanto bien lo hacen, puedan trabajar de forma tranquila. Así que en eso estamos. Te agradezco, Vero, nuevamente. Les agradezco a todos la presencia. Para nosotros es muy importante este tema y les reitero que más allá de cualquiera cualquier filiación partidaria política, nos van a encontrar siempre juntos trabajando por esta cuestión. Muchas gracias. Qué lujo, qué lujo. Eh, pensaba en esta terminología, porque las palabras marcan, eh, las palabras marcan. No es lo mismo decir consumo problemático que la problemática del consumo. Piénsenlo, porque las palabras minimizan o maximizan algunas cuestiones. Y yo creo que hoy ya podemos hablar de la problemática del consumo, ¿no? Eh, digo para que también esto, de, eh, han escuchado dos o tres que hablan de la no naturalización. Empezamos a ponerle nombre correcto a las cosas para que la gente lo pueda visibilizar cuando le está pasando. Bueno, exacto. Voy a dar cabida ahora a Julio César Perricone, bueno, el doctor Julio César Perricone, abogado, doctor en derecho. Bueno, venís de este lado. De este lado? <laughs> Gracias Julio por estar. Voy a repetir, doctor en derecho y docente de la Universidad Católica de Santa Fe. Secretario del Juzgado Federal de Reconquista y autor del libro, se lo trajo para que lo veamos: Estrategias interestaduales en la lucha contra el narcotráfico en la República Argentina. Julio, tu tiempo. Bueno, buen día, muchas gracias. Eh, gracias, Vero, por la convocatoria. Eh, lo traje porque es difícil sintetizar. Eh, un tercio de este libro está dedicado a la prevención. Entonces, bueno, voy a tratar de sintetizar y además eh, ya comenzamos a ejecutar en algunas cosas. Eh, llevó varios años de, de estudio y de investigación y bueno, hemos puesto en práctica en varios lugares. Primero, yo quiero agradecer porque eh, hace más de un año y medio que estamos trabajando. En, en charlas de prevención, en distintas conferencias, ámbitos, mesas redondas. Y bueno, es justo reconocer que la doctora Barograf fue la primera eh, autoridad política que se interesó en el tema y que, bueno, nos no ha, ha reconocido el trabajo. Pero bueno, luego eh, siguió eh, Dionisio Escarpín, Emiliano Peralta. Yo dije que te iban a nombrar porque es justo. <laughs> También el senador Marcón. No, hemos comenzado a trabajar tanto eh, en los municipios, el primer municipio con el que comenzamos a trabajar es eh, en el de Reconquista. También es justo decirlo, bueno, María y Demagio, obvio, si es una cuestión de sensibilidad, siempre están las puertas abiertas. Eh, las, las chicas, les digo yo, pero son dos excelentes profesionales que han puesto a disposición y que también comenzamos a trabajar. Seguimos trabajando en Avellaneda, eh, también hemos tenido un reconocimiento del Consejo en su conjunto. Entonces, eh, es justo agradecer y poner en conocimiento que hemos trabajado también en Malabrigo con Espontón, eh, también en San Cristóbal, eh, en la Municipalidad de San Cristóbal, bueno, y en Aprecot, que ahora nos ha convocado para eh, unas, eh, un ciclo de clases y capacitación que estamos eh, comenzando a trabajar, que va a ser en octubre. Bueno, terminados los agradecimientos. Vamos. Creo que estamos. estamos creo que estamos. En, en educación, primero, es fundamental eh, saber por qué hemos tomado conocimiento. Eh, Oscar Martínez, que estaba por ahí, eh, fuimos compañeros de estudio. Decía que tenemos que tener eh, pluma para poder escribir, pero también un poquito de barro en los pies para conocer la realidad. La realidad la abrió la municipalidad de Reconquista, que nos ha convocado a trabajar ya hace más de un año, y acá hemos tomado conocimiento que la primera ingesta de droga en Reconquista y la zona se produce entre los 9 y 11 años. ¿Sí? Entre los 9 y 11 años. Primer consumo. Entonces, lo primero que tenemos que hablar es de educación emocional. Saber cómo gestionar las emociones que cada uno tiene y el entorno que rodea a una criatura, ¿sí? Más que niños, a mí me gusta hablar de criaturas para tomar verdadera dimensión de qué estamos hablando, Bien. porque hasta los 18 años jurídicamente son niños, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos que aprender a gestionar tanto los conflictos internos como externos. Eh, porque eh, en un momento de nuestra vida, esos conflictos internos suelen ser una trampa. Suelen ser una trampa. Bueno, la justicia y el derecho también están en deuda. También están en deuda. Está en deuda porque el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público Fiscal, en cada caso que se está tratando el tema de drogas y hay criaturas de por medio, debe comenzar trabajando por los más vulnerables que son las criaturas. No puede ser que un, uno de los principales argumentos defensistas cuando una persona está siendo indagada y va a quedar detenida es que tiene que quedar al cuidado de sus hijos. Entonces va al mismo lugar, al mismo domicilio donde está vendiendo droga para cuidar a sus hijos que también estaban viendo la situación de consumo y venta de drogas normalmente. Entonces, el principal argumento de defensa para un mayor imputado termina siendo convivir con esa criatura. Entonces, pregunto, ¿hay situación de vulnerabilidad atendible o no? Y desde acá, propicio para todo el sistema judicial y fundamentalmente para los jueces, comenzar a dictar resoluciones con perspectivas sobre las vulnerabilidades de la niñez. hay múltiples situaciones de vulnerabilidades pero los chicos son los que terminan pagando el plato roto porque no pueden expresarse y entre los 9 y los 11 años si tienen el primer consumo de más está decir que no hay una situación de eh, eh, voluntaria porque no pueden decidir no pueden decidir. También la política está en deuda. También la política está en deuda. Yo me pregunto: ¿nos atreveremos a dictar una ley para medir la felicidad bruta provincial? Medimos todos los índices: el índice de consumo, el índice inflacionario, el índice de trabajo, el índice. Ahora, ¿medimos la felicidad de nuestra gente? Porque la felicidad aleja de las drogas. Hay otros estados que han creado hasta ministerios de la felicidad, algunos con una parafernaria muy grande, pero hay distintos aspectos a tener en cuenta. Por ejemplo, medir el bienestar psicológico, el uso del tiempo, la vitalidad de la comunidad, la cultura, la salud, la educación, la diversidad medioambiental, el nivel de vida que alcanzan y la satisfacción o no que tienen con las acciones de gobierno. ¿Nos animaremos? Bien, bien. ¿Eh? El que tiene el mazo de carta reparte. Yo lo dejo como, como una idea. Bueno, en cuanto al observatorio, por supuesto que eh, eh, la ley me parece brillante. Hay muchas cosas que me gustaría aportar. Incluso que hemos estudiado juntos, es así, incluso con, con eh, varios integrantes de los que hemos venido trabajando, estamos estudiando sobre... La, eh, eh, los desarrollos comunitarios, la atención comunitaria. Entonces eso nos obliga a ver otras visiones. Por ejemplo, el tipo de vulnerabilidad. No es lo mismo la vulnerabilidad de un sector que de otro sector dentro de una misma ciudad. No es lo mismo el consumo en Santa Fe, en Rosario, que en el norte provincial. Tampoco es lo mismo en, una, en un lugar portuario donde, por ejemplo, hay... Eh, trabajadores que, de acuerdo a la cantidad de hora que trabajan en la estiva de los barcos, es lo que ganan. Entonces, no pueden consumir eh, marihuana porque produce olor, pero la cocaína, como no produce olor, genera eh, una, una situación de consumo. Entonces, tenemos que tener un mapa de consumo, tenemos que tener un mapa de arribo de la sustancia, ¿sí? las posibles causas y las propuestas de solución que salen de los mismos sectores que están en situación de vulnerabilidad. Ellos mismos, es decir, la adicción no es un mal en la sociedad, es la fiebre, es lo que me está diciendo que algo está mal. Estoy hablando con una doctora, pero es la fiebre. No tenemos que bajar la fiebre, tenemos, tenemos que buscar las causas que la generan y disminuir las causas que la están generando. Eh, nosotros proponemos en el artículo 9, habilidades para la vida, eh, formar equipos intra, intra e interprovinciales. ¿Se me termina? Sí. Bueno, <laughs> eh, yo... Pero, pero, quedo, pero me puedo llevar eso después. Quedo a disposición, sí, por supuesto. Eh, cada una de las presentaciones que hago, todos saben que es para socializarlo y que eh, la critiquen. Eh, y si está mal, cámbienla, no hay problema. Eh, lo más importante es el mensaje, eh, no, no el mensajero. Eh, no quiero eh, dejar de resaltar que hace un mes y medio la Organización Mundial de la Salud, como síntesis de eh, el, el, eh, en la comisión de ah, las sí, Naciones Unidas sí. contra la Droga y el Crimen Organizado, como síntesis dijo, la adicción es una seria amenaza al desarrollo económico sustentable. no Y además agregó la importancia de cambiar el ojo, de dejarlo, no, no, no disminuir Cam... el tratamiento, pero ponerlo cambiar en la prevención. La mirada, cambiar, cambiar la, la mirada, mirada, cambiar la mirada. Yo eh, quiero sintetizar porque... Sí. Eh, el primero de diciembre, eh, en una conferencia, el Papa Francisco dijo que eh, la, la adicción es una esclavitud química. Estamos en una situación de esclavitud y tenemos que mirar desde los más vulnerables, que son las infancias, las criaturas. Eh, a disposición, como siempre. Ya, Muchas gracias. Vamos a volver, ¿eh? vamos a volver. Gracias. No, no, está bien. Está bien. Seguro, sí sí, 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 sí. Gracias. Bueno, yo le imprimo velocidad porque así podemos escucharlos a todos. En realidad me quedaría conversando con cada uno, pero bueno. Vamos a darle lugar a Mariela May. ¿Venís de este lado, Mariela? Tenemos micrófono. Ay, yo le cambio el micrófono, pero lo puede poner acá. Mariela May es coordinadora de la Pastoral Diocesana de Adicciones de Reconquista y coordinadora del dispositivo Mi Casita Manos a la Obra. Quiero contarles que en, esta, en estas audiencias, esta es la tercera, la primera y la segunda, también convocamos a gente que no es parte del problema, sino es parte de la solución. Y aunque todos ponemos algo de la solución. En este caso en particular, me, me emociona saber su gran capacidad de servicio voluntario con una realidad muy vulnerable. Vamos, May. Bueno, buenos días. Como decía Verónica, eh, este espacio nació desde la pastoral diocesana de la Iglesia Católica, en principio como un espacio de escucha y contención y acompañamiento a mujeres. Pensamos en consumo, pero bueno, después fueron otras mujeres donde están atravesadas por todas las problemáticas que hay en barrios vulnerables. Eh, la verdad que yo hace muchos años que vengo haciendo este acompañamiento y caminando en distintos ámbitos de la problemática. Pero cuando me tocó pisar este territorio y tocar, como dice Jesús, la llaga o la piel del que sufre, es durísimo. Eh, tenemos todo lo que ustedes se pueden imaginar. Y bueno, eh, queda, pensamos que la, la escucha y la contención y el acompañamiento era poco, y a medida que fuimos conociéndonos, fueron surgiendo otras cosas. Y bueno, fuimos incorporando talleres para el desarrollo personal de estas mujeres que concurren, la mayoría son mamás que van con. Empezamos con eh, talleres para desarrollo personal, como le decía, hicimos un taller de ESI donde pudieron entender que. Usar protección cuando tienen relaciones es muy importante, no solo para no tener bebés, sino para los contagios que hay. También el autoconocimiento del cuerpo, también que puedan, eh, algunas mujeres se pusieron el chip y entender que los niños son una bendición, pero por ahí cuando estamos en situaciones muy difíciles para poder criarlo, tenemos que pensar y ver si realmente... Lo podemos traer en este momento que estamos pasando. Eh, tenemos tres chicas que tienen capacidades cognitivas leves. Una en este momento está embarazada. Se imaginan por qué. Eh, y la verdad, como dijo Sebastián, eh, yo hace más de 20 años que vengo acompañando y caminando, porque a mí me tocó la situación de, de mi hijo. Y pasan muchos gobiernos y siempre el mismo reclamo de quienes estamos en esto es la falta y la escasez de, de recursos. Eh, también eh, damos talleres de oficio, de panificación, donde elaboran ese día y, van y llevan a sus casas. Pero lo gratificante de todo esto es ver cuando ellas... Eh, logran ver, valga la redundancia, ¿no? De que ellas pueden, son capaces uh -huh. de hacer lo que uno les brinda. Y lo más importante de todo es hacerlas sentir que son importantes, que son valiosas, potenciar las capacidades y las fortalezas que tienen, porque es increíble la experiencia que uno adquiere con, con estas personas. Eh, y vamos el día a día, estamos dos días a la semana, martes y jueves, eh, donde le damos la copa de leche a los niños, la merienda y a ellas también. Pero no solo es la necesidad que tenemos en el espacio, sino todo lo que conlleva el día a día a cada una de estas familias que están demasiado vulneradas, demasiado. Y bueno, tratamos en lo posible de que eh, ellas vayan. Haciendo sus procesos como le, lo puedan hacer, porque son personales y en sus tiempos. Y, y sobre todo, eh, dignificarlas, eh, potenciarlas, hacerlas sentir que son muy importantes y que los que les pasó no es culpa de ellas. Y eh, que son bueno, situaciones que a veces nos toca a todos, pero lo importante es cómo lo sobrellevamos y cómo hacemos para salir de esa situación y, y cómo encaramos cada situación que les toca vivir. Te puedo preguntar, eh, porque sé que la pastoral eh, de adicciones y particularmente esta labor que están haciendo ustedes, eh, no tienen recursos, digamos, del Estado, si no. no me equivoco. No, no tenemos recursos, la verdad que no. Nos cuesta muchísimo sostenerlos, muchísimo. La mayoría de las veces eh, somos las que integramos el equipo, las que llevamos los recursos. Podríamos hacer un club de amigos de mi casita. ¿no? <laughs> estamos ¿no? intentando, estamos intentando de a poco, porque es un espacio nuevo. Es un año y nueve meses que estamos y no, nos estamos haciendo conocer. Pero um, la satisfacción más grande que tenemos es ver cuando ellas logran lo que se propone. Cuando hacen las pastas que aprendieron, mandan fotos, cuando hacen los bizcochos, cuando hacen los pan casero en su casa. Hemos hecho pan dulce y para fin de año muchas hicieron para vender. Y la verdad que eso es lo que nos llena el alma y nos da gran satisfacción de saber que cuando uno eh, le brinda las herramientas, le brinda el amor, el tiempo y las hace sentir que somos pares, que somos iguales, que no hay diferencia entre ella y nosotros, que para Dios no hay diferencia. Yo siempre le digo y le digo, porque yo le digo a mis hijos, esas personas son tan valiosas como ustedes, son tan dignas como ustedes, y que puedan, podamos, las que estamos acompañando el espacio, brindarle un poquitito de dignidad eh, es pleno, digamos, como que digo, bueno, creo que si sí, me tengo que morir es el día de hoy, digamos, porque yo, para nosotros es un servicio, es un regalo de lo que Dios hizo en cada uno de nosotros. Diría, y eso lo transmitimos también a ellos. Te diría que más que un servicio es una forma de amar. Eh, no, no, porque viste que a veces el servicio parece que uno, bueno, es como que cumple, el mozo presta por ahí un servicio, pero hacerlo con amor como lo hacen ustedes... Eh, cambia la actitud de servicio en esto que también el padre Silvio lo decía, ¿no? Esto de ver en el vulnerable una persona. Una persona, Total. una persona igual. 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 ¿Igual? Yo a veces digo, ¿por qué a mí me tocó nacer en una casa tan linda, este, con unos papás tan fantásticos? Y a otros les toca arbitrariamente nacer en un lugar tan distinto y con tantas carencias. Porque somos fruto de lo que, de nuestra historia también, ¿no? Cual. Sí, sí. y bueno esto es lo que ustedes están intentando cambiar sí sí la verdad que sí cuesta como a todos creo pero como les digo lo importante es ver eh, los pasos que van teniendo estas mujeres y los niños también la satisfacción de que vos llegáis te dicen seño vienen mm -hmm. te abrazan ellas mismas te agradecen eh, y bueno y, y seño y, ¿Qué vamos a hacer hoy? Ahí ya me estaban escribiendo a ver qué íbamos a hacer hoy, porque hacemos compartir, hacemos torta frita y bueno, el día que se hace panificación o algo, pastas, se llevan a su casa. Ese día también tratamos de darle un poco de leche y chocolate para que puedan tener para la noche. Y a veces es triste porque es uno de... Se van a, a, a dormir con la merienda que le damos nosotros y sobre todo a los niños, y como yo le decía, esa, esos, esos niños y esos jóvenes son nuestro futuro. Entonces, ¿dónde, ¿qué estamos haciendo, digamos? Porque son nuestros chicos. Uh -huh. Y lamentamos también, porque en, en el espacio es medio chico, eh, tenemos eh, niños hasta 10 años nomás. Entonces... Hay chicos que tienen 11, 12, 15 que también están atravesando, atravesando la problemática. Y bueno, a ellos vienen, buscan su merienda y, y se llevan a su casa o se sientan ahí al costadito, que nos da una pena, pero no queremos mezclar las edades. Entonces, eh, también nos juntamos a veces una vez al mes y hacemos una comida y se comemos ahí, también se lo reparten para la familia. Y bueno, es un que es una experiencia grande y es caminar uno con otro, digamos, caminamos a la par. Y no es ponerse en el zapato del otro porque todos calzamos distintos números, pero sí no es tocar y vivir con la experiencia de esa gente que está muy, muy atravesada por todo. Much, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. ¿Sí? ¿Está? Muy bien. Eh, vamos a darle la palabra a Gabriela Milioto, técnica superior en prevención comunitaria en adicciones y violencia, fundadora de una ONG, La Llave del Camino. La vamos a escuchar virtualmente. Gabriela, ¿te escuchamos? ¿Estás ahí? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, decía que... Estaba escuchando muy mal, pero Franco me dijo que tal vez es mi conexión. Bueno, espero poder ser escuchada. Bueno, el objetivo de nuestra ONG es realizar acciones preventiva y de ayuda psicosocial en las adicciones y violencia y patologías asociadas, con el objetivo de mejorar la calidad de vida a toda persona que necesita en el área de salud, familiar, cultura laboral, social y medioambiental. Nosotros trabajamos como dice el objetivo de lo psicocial espiritual. Eh, trabajamos de forma virtual porque hoy en día no tenemos un espacio físico donde concretar las tareas. Por eso vamos donde nos abran las puertas. Eh, hoy, en día, hoy en día, estamos con un proyecto, una casa de camino. Eh, escuché a varias personas hablar sobre este sobre el en un espacio donde ya la persona salió del consumo activo latente para estar fortalecido para no regresar, ¿no? Eh, nosotros también trabajamos en la parte de, de la parte de espiritualidad, pero también eh, trabajamos del área también de terapéutico. Eh, nosotros tomamos favor de hacer prevención primaria en las escuelas, prevención no tanto de la secundaria, hemos trabajado en colegios, varios colegios. Eh, pero hacer la prevención no ya tanto de la secundaria, sino de la primaria y de dejar rincito también. Pero, ¿qué pasa? Eh, hay que tener muchísima capacidad, muchísima distancia última cuando uno empieza a trabajar en este tema. Porque casi siempre la persona que está en este área trabajando lo atraviesa este tema de por qué uno está, ¿no? Yo creo que todos somos eh, atravesados por esta problemática, por eso estamos acá trabajando, luchando, remándola. Hay gente, que, <coughs> perdón, hay gente que tiene sustento económico de la parte del Estado, nosotros no tenemos absolutamente nada por ahora, pero bueno, eso no implica que uno no siga insistiendo en la presentación de los proyectos para, para ayudar al otro, ¿no? En mi caso, sigo insistiendo porque, bueno, he perdido una persona muy querida a raíz del, del consumo de una sobredosis. Por eso, el hacer la prevención es muy, muy importante. Eh, repito, desde el jardincito hay que trabajar. Eh, he trabajado hace 25 años atrás con Chiquito riesgo Social, eh, lo cual 25 años después son las personas que están en un consumo terrible, o están presos, o están muertos. Entonces, el abordarlo ya desde la infancia, es algo que uno debe hacer, debe realizar, debe haber un compromiso realmente, como escuchó una persona que no es del mismo partido político que, que son ustedes, pero sí están trabajando en conjunto, y eso es maravilloso. Así que nosotros estamos acá, intentando concretar proyectos, e intentando eh, ayudar al otro. Trabajo mucho con familias, hace 10 años, en la cual también escucho a un médico que dice, bueno, que la mamá, el papá, la familia, dice bueno, ¿qué hago con mi hijo que... que que está consumiendo, pero uno lo direcciona para tal vez ayudarlo para judicializarlo y la familia no lo hace porque tiene miedo a que se enojen cualquier cosa y lamentablemente después termina con una sobredosis muy fuerte. No soy este, a veces suena un poco fuerte es decir eh, judicializar a tu familia judicializarlo antes que muera antes o si no lamentablemente cuando uno ve el consumo que es muy latente y fíjate, ¿qué vas a hacer? ¿O lo judicializas o prepárate. Entonces a veces la familia necesita escuchar esta clase de cosas. Prepárate. Prepárate porque si no lo judicializas va a haber cosas muy complicadas. Entonces trabajar con familias también hace prevención. Hace prevención desde el, trabajar con familias, los abuelos más que nada. Están a cargo de sus hijos, de sus nietos, en los centros de salud. No hay espacio acá en Rosario donde trabajan las adicciones. He trabajado en un espacio que le pertenecía a la municipalidad, pero trabajando en la reducción de daños. Y eso no sirve. No sirve la reducción de daños en trabajarlo, porque es un hilo muy infinito al consumo latente, al consumo agresivo. Eh, entonces, bueno, eh, trabajar desde lo que sea los barrios, en las vecinales, eh, formar un equipo donde, la, donde uno no vaya a trabajar, a, a hacer prevención, a, mamá, a formar mamá, pero no solamente que quede la formación de la mamá, sino también a esa mamá que fueron formada o familia, tener un espacio para ejercer esto. ¿Pero qué pasa acá? A veces la gente quiere que uno trabaje gratis, y gratis no se puede trabajar. Es eh, una realidad. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque yo creo que tal, varias personas lo, lo sienten, o lo están, o están sintiendo, pero no se animan a exponerlo. A ver, eh, en un colegio se va a dar charla, toda la información, pero uno no puede trabajar gratis. Tiene que haber, sinceramente, un sustento para la persona que va a brindar esta clase de, de información, esta clase de temas tan importante. Acá en Rosario, la municipalidad se encargó de hacer eh, mucha prevención en la escuela, pero desde la reducción de daños, y eso no sirve. No sirve la reducción de daños, no sirve, porque es un hilo muy infinito. Muy infinito, y ayudar en, la, en los que sean eh, vecinales, centros de salud, información, pero con personas realmente que estén con, que tengan eh, conocimiento, no solamente con amor. Am, con el amor se ayuda, sí, pero también hace falta conocimiento, mucho conocimiento, y trabajar con una estancia óptima e impresionante. No solamente, repito, no solamente del amor se puede ayudar. Uno debe capacitarse muchísimo. Nuestra ONG está constituida por un gran equipo multidisciplinario y el que tal vez le cuesta todavía hoy en día trabajar porque le falta eh, trabajar en su instancia óptima se los manda a capacitar. Porque no es fácil trabajar con gente de, de, con esta problemática, más con mujeres que a veces intentan abortar a, su, a, su, a sus bebés porque están en situación de consumo muy fuerte nuestro proyecto de casa mi camino se basa en eso ayudar a las mamás que están embarazadas a no abortar sí o ayudar a la mamá con su pequeñito en la reinserción social trabajando desde lo biopsicosocial psicosocial espiritual bueno esto es lo que uno brinda nuestra fiesta está abierta para trabajar con todos la virtualidad hay que usarla de buena manera como estamos usando en este momento y bueno estamos acá para ayudar para escuchar, para comentar, nunca para cuestionar, nunca para criticar, porque la vida da muchas vueltas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriela, por tu intervención, gracias por el trabajo que están haciendo. Eh, bueno, y quedaremos en contacto. Sé que cada tanto das una capacitación, una contención, así que seguiremos en contacto. Bien, vamos a darle entrada ahora. A Miguel Merlo, acompañante terapéutico y director de San Oscar Romero, y a Lucrecia Boniardi, ¿está bien dicho? Bien, docente y directora de la comunidad San Oscar Romero. Ah, bien. Gracias, gracias por estar. Un gusto. Los cité ayer a última hora porque la verdad que se me había traspapelado, así que les agradezco infinitamente que hayan roto la agenda y estén aquí, porque los necesito. Bueno, buenos días. Eh, bueno, nosotros somos de la comunidad de Centros Barriales, San Oscar Romero. Pertenecemos a la familia grande del Hogar de Cristo. Eh, y bueno, venimos a compartir un poco la experiencia de este caminar en los centros barriales y en los hogares. ¿no? Por haber sido adicto, este, pude descubrir eh, en el caminar, eh, a través de mi tratamiento, eh, cómo acompañar. ¿no? Justo ayer yo le comentaba a la doctora eh, que cuando estuvimos en adicción, Teníamos mucha creatividad como para hacer cosas malas, ¿no? Eh, yo siempre le digo a los pibes que esa misma creatividad la tenemos, pero para hacer el bien. Y gracias a eso, fuimos viendo que se abrieron este, muchas puertas, ¿no? Que solo un grupo, un equipo eh, que trabaja cerrado se seca. Entonces nosotros aprendimos a abrir las puertas, ¿no? Pensamos primero en los pibes cómo se acompaña a un pibe que hace un proceso de rehabilitación, ya sea ambulatoria, ya sea de internación. ¿Cómo se acompaña a ese pibe durante el proceso eh, que no tiene familia? ¿Cómo se acompaña a ese pibe después del proceso eh, como institución, como comunidad, como provincia, como nación? ¿no? Y vemos muchas fallas ahí, ¿no? Pero eso tampoco a nosotros nos detuvo, ¿no? porque esto es lo que le dije al principio, de que somos eh, hogar de Cristo y recibir la vida como viene, es recibir a todas las vidas y a todos. ¿no? Eh, sabemos que en estar en la adicción eh, tiene este, una raíz. Y muchos a veces cuando los pibes salen en la radio, en la tele, porque hicieron alguna macana. Eh, la sociedad lo juzga, ¿no? Y nosotros recibimos a todos los que sueltan, le sueltan la mano a la sociedad, ¿no? Así fuimos aprendiendo que en el acompañar, este, un pibe cuando termina el tratamiento necesita eh, reinsertarse a la sociedad. Y por las causas penales, por el barrio, por la cara, por los, tatuaje, los tatuajes, no puede a veces tal vez eh, encontrar algún trabajo. Eh, entonces fuimos también como comunidad pensando en formar una cooperativa para acompañar a esos pibes. Fuimos pensando también eh, que estos pibes cuando recaen eh, le hace falta una comunidad, le hace falta un lugar, que por ahí porque no tuvieron estudios, que por ahí porque no tuvieron este, algún oficio, eh, no pueden y vuelven siempre a lo mismo. Entonces, estos pibes que, y pibas que no tienen familia, nosotros fuimos pensando en armar talleres de oficio para que puedan tener una salida laboral. Fuimos pensando en chicos, aparecieron las chicas. Fuimos pensando en las chicas, aparecieron los niños. Fuimos pensando en los niños, aparecieron los abuelos. Fuimos pensando en los abuelos, aparecieron la gente en situación de calle. Y así somos una familia muy grande, tenemos cuatro dispositivos. Hoy estamos pensando... En, también en armar un dispositivo para personas con patologías duales. El hogar de Cristo recibe a... También vamos a abrir una casa de mujeres con hijos ahí en Vera. Eh, si Dios quiere, eh, ya tenemos el lugar, lo estamos refaccionando porque también eh, vimos la necesidad de que un pibe cuando necesita una rehabilitación... Él agarra, hace la bolsita, porque ni siquiera ropa tienen los pibes cuando llegan y caen a lo último, y se van a internar. En cambio, una piba es muy difícil porque si me voy a internar ni, ni me saca los hijos, si me voy a internar mi familia no lo va a poder acompañar como yo la acompañaría. Entonces, no tienen esa posibilidad y también fuimos pensando en eso. San Oscar Romero eh, articula con el municipio, articula con el hospital, articula... Este, con defensoría, fiscalía, eh, nos dimos cuenta y recibimos gente de toda la región. Tenemos un equipo de profesionales eh, con mucha experiencia eh, en este, en esta problemática, eh, que nos acompañan también. no es que estamos nosotros al frente, sino que también vemos la necesidad que yo tampoco voy a poder ayudar a un pibe que tiene una patología val y también lo tenemos al psiquiatra, eh, tenemos a la psicóloga que lo acompañe también en este proceso durante, el proces durante la internación o durante el proceso de ambulatorio. Es muy importante eh, que esta ley pueda salir, para nosotros es muy importante porque para acompañar todo esto se necesitan recursos, ¿no? Y a veces los recursos no coinciden con la cantidad de demanda que hay, ¿no? Nosotros al principio les dije que usamos la creatividad. La creatividad es la que a nosotros nos lleva a cómo acompañar sin recursos. Después cuando vengan los recursos, hay una frase que el Papa dice, el tiempo es superior al espacio, ¿no? Eh, yo puedo tener ahora recursos, armar un centro de rehabilitación a todo trapo, pero si yo no tengo el tiempo de, de caminar, si yo no tengo el tiempo de acompañar, eso se puede caer. Nosotros tenemos el tiempo de caminar sin recursos. Hoy nosotros decimos, si esta ley sale y vienen los recursos, podemos acompañar desde lo que es la prevención, la asistencia, la internación y acompañar después. De la internación. ¿no? Eh, estamos pensando en que si la iglesia está abierta todos los días, si la escuela acompaña en todo el tema, este que haya eh, una materia que se trabaje la, la prevención, si los clubes abren las puertas a estos pibes que por ahí no llegan al club acá del centro porque no tienen botines, porque no tienen zapatillas, porque no tienen una tráfico que lo pueda atraer. Este, estos pibes hoy a los 15, 12 terminan con una bolsita, con un porro. Nosotros queremos que los pibes terminen con un palo de hockey, con un micrófono, con un libro, con una pelota y no eh, con las sustancias. Y este, queremos que esas tres cosas, eh, el colegio, la capilla y el club puedan estar abiertos a acompañar a todos estos pibes y estas pibas vulnerables. Nosotros acompañamos a personas eh, con mucha vulnerabilidad eh, de los barrios, ¿no? Así que, bueno, eh, espero que pueda servir todo esto y que podamos seguir trabajando en red. Y gracias, doctora, por, por invitarnos. Gracias a vos por tu testimonio. Gracias, ¿sí no? chica. No, bueno, un poco escuchábamos hoy cuando nos preparábamos para esto, pero ayer cuando hablamos con ella, la verdad que a nosotros nos interesa esto de poder acompañar y lo que decía él, el acompañar tiene que ver con la afectividad, porque hoy perdimos un poco eso de la afectividad y por ahí yo lo veo desde San Oscar Romero, que recibo chicos grandes, mayores de 18 años, que no saben tal vez lo que es un abrazo o lo que es que alguien les preste un rato la oreja para escuchar todo lo que tienen adentro. Y eso ya les cambia su vida, porque eso no lo tuvieron en, en su tiempo o no saben administrar tampoco todas estas emociones. Entonces, lo importante de estar, de acompañar. Y que lleva un recurso humano muy importante, tal vez más importante que el recurso económico que decíamos ayer. A veces es más difícil conseguir personas que te escuchen que personas que aporten algo material. Entonces, también esto es importante. Y lo otro de pensar que los chicos no son descartables. Pues también venimos hablando esto de la ley de, de la baja de impunidad. Y de ver, o sea, ¿qué hacemos con esos chicos? Está bien, bajamos la edad, pero ¿y a dónde lo vamos a poner? Porque es una realidad. O es una pregunta que yo me hago: ¿dónde se los va a poner? ¿Cómo se los va a acompañar? ¿Qué hacemos con esos chicos realmente? ¿Vamos a mejorar esa vida? O no, digamos. Eh, yo no, no veo esas respuestas y me las hago en mi cotidianidad de maestra, de docente, que. Que doy en un barrio clases y veo también la situación esta de la falta del apoyo afectivo. Bueno, eso es como para tocarnos un poco por ahí como personas. La necesidad del otro no solo tiene que ver con lo material, sino con lo afectivo y creo que eso nos hace personas grandes. Eso es. Muchísimas gracias. Me pide medio segundo. Bueno, para terminar, eh, quiero decir de que nosotros eh, aprendimos de lo que eh, vivimos, ¿no? Del Evangelio, ¿no? De este caminar de Jesús que va ayudando al que está al costado del camino. Y esa es la esencia eh, de San Oscar Romero, ¿no? Si nosotros miramos a las personas con nuestros ojos... Seguramente mucha gente quedaría fuera, pero estamos mirando con los ojos del Evangelio, ¿no? ¿Qué haría Jesús con este pibe que me robó siete veces en el centro barrial? ¿Lo dejaría afuera o, o lo seguiría acompañando? Preguntarle a ese pibe qué le está pasando, acompañarlo, porque en algún momento ese pibe va a hacer el clic. No, no perdemos las esperanzas nosotros, como Jesús no perdió la esperanza en nosotros. Gracias. Gracias a ambos. Sandra. Muchas gracias. Una frase que me, me embarga de emoción es esa, reci, si me va a cortar la voz, recibimos la vida como viene. Me parece que es una frase impresionante para aceptar al otro con todas sus dificultades. ¿no? De, eh, digo, cuando hablamos de la sociedad, que es la sociedad la que puede hacer algo más, lo más que puede hacer es aceptar a las personas como vienen aceptar esa vida así, machucada, rota, eh, desordenada, pero con nuestro orden, con nuestro amor, con nuestra. Y esto es lo que veo en, en la gente que se pone a trabajar así por amor al servicio de, la, de los otros. Bueno, voy a dar la cabida ahora al doctor, espérenme que me tengo que ordenar. Eh, Boris. Lucas Zuc, ¿está bien dicho? Eh, médico egresado de la Universidad Ventista de La Plata, especialista en psiquiatría, médico psiquiatra de, titular del Sanco de Avellaneda y médico psiquiatra con experiencia en recuperación y tratamientos de adictos. Y lo va a acompañar Luciana Inés González, abogada penalista, diplomada en criminología y criminalística. Los espero por aquí. Un gusto, gracias Bueno, te tienen que repartir los minutitos ¿eh? Bueno, muy buenos días Un placer nuevamente estar en Reconquista Hace mucho tiempo que no estoy en Reconquista eh, Agradezco muchísimo la oportunidad que nos dio la diputada Nosotros ya venimos participando de esta la tercera audiencia eh, Ya de hace rato la primera fue en Rosario, la segunda en Venado Tuerto, virtualmente, ¿no? por supuesto, y bueno, ahora presencialmente aquí. Eh, en realidad, yo no vengo a, a repetir ningún otro discurso, tampoco voy a hacer una apología de las drogas, siempre lo digo así, siempre insisto con la temática de la conducta adictiva. Mencionábamos recién, inclusive lo vi a Emiliano acá recién decirlo, y el eufemismo a veces de quererle cambiar. El tema a, a, a algunas palabras este, no cambia la realidad. ¿Sí? Y la cuestión que uno celebra con esta nueva normativa y este proyecto, doctora, del observatorio, ¿sí? eh, es además de que solamente sea un observatorio, también pueda bajar un lineamiento y ejecutivamente poder realizar algo en relación al consumo, como se lo dice, o a la conducta adictiva. Porque. Entre que sale esto van a aparecer otras cosas y quizás no la podamos llegar a ver, pero eh, me parece que fundamentalmente, a veces desde la prevención, se han hecho muchas cosas y parece que no logramos nada. Creo que fundamentalmente, lo, los casos que nos pasa a nosotros, eh, incluso desde el San Oscar Romero, nos llegan casos muy incendiados, muy complicados, ya a veces en, en cuadros digamos de abstinencia bastante marcada que desde lo ambulatorio, por más que digamos internación, desde lo ambulatorio es tremendamente difícil de poder contener. Entonces, creo que fundamentalmente tendríamos que enfocar, ¿no es cierto?, como aporte a poder fortalecer la cuestión asistencial. Entonces, digo, me pregunto, ¿lo asistencial abordarlo como para poder trabajar el tema de las adicciones? porque pareciera ser que desde el tercer nivel de salud, que es el por ahí el más dificultoso, donde deberían manejarse las urgencias, sobre todo de descompensaciones, producto del consumo o de patología dual, como decía el compañero, eh, está fracasando. Y eso creo que es fundamental, porque de alguna manera no se está pudiendo tratar y abordar las situaciones más complejas. La normativa dice que se tiene que abordar estas cuestiones desde el tercer nivel, y hay cuestiones que escapan al primer nivel de salud. Insisto con esto porque nosotros trabajamos, en teoría, desde el primer nivel con lo que es prevención y promoción de salud. Generalmente la realidad del hecho es que generalmente hacemos asistencialismo, ¿no? intentamos asistir y situaciones en las cuales nuestro equipo, por ejemplo, que aborda muy puntualmente desde el primer nivel, a veces se queda muy corto porque tenemos que mandar a internar una situación compleja y ahí... Aparece lo complicado. No dan respuesta a algo que, bueno, cuando yo estuve en ese lugar, ¿no es cierto?, estaba protocolizado. Hablamos mucho de protocolos, a veces tiene que ver con eso. Por un lado, eso. Por el otro lado, celebro muchísimo que se hayan acercado aquí, digamos, a poderlo trabajar este, de manera presencial, bueno, virtualmente, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Fortalecer esto de la PRECOT en relación al observatorio, pero además. Creo que tiene que estar dentro del observatorio los agentes que estamos en terreno. ¿sí? Estamos el día a día tratando estas patologías, tratando las enfermedades, porque hay que hablar de enfermedad, y de algunas problemáticas asociadas a esa enfermedad. ¿sí? Y el primer nivel hace que nosotros tengamos todo el contexto, toda la situación problemática que a veces aquí es distinta a la de Santa Fe y distinta a la de Rosario. Y esto le, le ha tocado a usted, digamos que ha recorrido mucho, entonces por eso es tan importante ese intercambio que tenemos nosotros y que podemos abordarlo desde este punto de vista. Es importante abrazar, como nosotros hacemos a todos, pero también es importante tener recursos, y es fundamental. Pero no solo recursos para lo estadístico, discúlpenme que la ciencia es esto, ¿no? que tenemos que partir de algún lugar, sino también de aquello que se ejecuta. Como decía el compañero, a veces... Tenemos toda la intención, quizás algunos nosotros más avanzados en cuanto al recurso, porque hace muchísimos años que hacemos esto, pero a la hora de ejecutar algunas cuestiones nos falta el dinero, ¿no? como para bajar el programa y realmente eh, poder contener estas situaciones ambulatorias. Y lo de internación, insisto con esto, porque yo soy especialista en lo que es internación y urgencia psiquiátrica, hay una falencia muy grande, que hay que decirlo, una falencia. Hay que decirlo. ¿Por qué digo? Porque se supone que se tiene que atender en el hospital público. Y yo les digo, a lo largo de 10 años atendí yo fundamentalmente muchísimos casos gravísimos. Ya tengo algunos compañeros que han derivado y hemos resuelto el tiempo que sea necesario. No 24, 48 horas, sino el tiempo de abstinencia para tratar la abstinencia, que es una urgencia médica. Y una vez pasado ese tiempo, después... regresar al medio, al ambiente donde después el contexto tiene que seguir. Este, el día a día. Nos ha pasado, Vicky, acá te veo, te mando un saludo, que es, hemos hecho casos muy complejados y la verdad que si no hubiera tenido ese acceso, hola Eli, hubiéramos hecho lo mismo. Entonces, en ese sentido, creo que me parece que es fundamental que sigamos charlando, trabajando este tema. Celebro, doctora, que se haya acercado. Gracias por el espacio, gracias a todos por aguantarme, toco el último lugar, pero no importa. Resumiendo esto... Creo que es fundamental, ¿no es cierto?, fortalecer, digamos, no solo el primer nivel y la atención que nosotros hacemos con recursos, y de a partir de ahí tener datos fidedignos para el observatorio, sino también exigir, quizás en el tercer nivel, la, el complementar esto y poder trabajar el caso con la urgencia que se merita. ¿Eh? Muchas gracias, gracias, Boris. Muchísimas gracias. Me quedo con esto de protocolizar la asistencia. Yo, es un tema que me preocupa. La disociación, no disociación, pero la buena, el buen diagnóstico entre salud mental, adicción, crisis, eh, ¿no? Me parece que es muy es, válido. Magdalena. Es muy válido porque las crisis generalmente, la urgencia no se pueden resolver ambulatoriamente. Es imposible. No ha pasado varios casos, en particular, que llegan y no lo podemos resolver por esa limitación. ¿Sí? O a la vez que también el hospital no puede resolver cuestiones de ambulatorias porque está para la crisis. Ahora, si el hospital no resuelve uno ni lo otro, ahí estamos complicados. Bueno, yo voy a hacer todo lo no políticamente correcto que es mi marido sí. eh, y más o menos como para llevar una visión de lo que en realidad vivimos en nuestra zona. Cuando él habla del tercer nivel, es decir, desde el artículo 44 de la ley ustedes hacen muy buen desarrollo desde las redes de atención y, y los centros de desintoxicación, pero la realidad es que hoy tenemos algunas de esas eh, instancias en las que se podrían abordar. Hoy los centros de desintoxicación es el tercer nivel. El tercer nivel que cuenta con un equipo de salud mental. Ahora, cuando ese tercer nivel, como pasa en Reconquista, no funciona, ¿qué, qué me pasa a mí? El bueno estar pensar en buscar Romero, buen samaritano, por ahí, la, la gente que desde la diplomatura que, con la que participamos sabe que soy abogada de la zona y la desesperación es siempre los viernes, sábados, de decir, no me lo quieren internar, tengo orden de internación y no me lo quieren internar, le dan el alta a las 24 horas antes de que comience la abstinencia como para sacárselos de encima, tener que volverlos a internar. Entonces sí hay un área en donde sí podríamos realizar eso y que, que lo tienen que realizar, que es el, el tercer nivel, que es el tercer nivel de reconquista, que es donde tenemos un eh, hospital que es una Ferrari. Entonces, no, y de un equipo de salud mental que tiene numerosos agentes asignados por el Estado y pagados por el Estado para que, te, para que realicen esa tarea. Y que esa tarea sea después tirada a personas que generalmente lo hacen de corazón y no, con, y no teniendo una obligación eh, de, a, de que llegue a un incumplimiento lo de los y funcionario público. ¿Y esto por qué lo digo? Lo digo por lo siguiente. Y ya voy terminando en, en dos cosas. Ten, este, es cada vez que una orden de internación de él o de cualquiera de los equipos de primer nivel no la quieren tomar, ¿a quién llaman a mí? Entonces hay dos palabras para que, que son mágicas. Como para que lo internen, no hagan las derivaciones porque tampoco quieren hacer derivaciones. Que es, doctora Luciana González, denuncia al, el nombre, el nombre, denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público en Santa Fe directamente. Porque sí hay algo que, es, algo que pasa en esta zona que es que lo que se hace en reconquista queda en reconquista. Entonces, toda esta problemática, hasta que se hayan matado gente dentro del mismo sector de salud del tercer nivel, queda en reconquista y no se sabe más allá. Y parece que esas dos puertas, esas dos palabras son la de apertura, es decir, la denuncia en el Ministerio de Santa Fe y la denuncia y el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Entonces, como para que las leyes a veces no queden en, en, en cierto marco de que las colgamos en un cuadrito, siempre hay un, tiene que haber un dejo de sanción. Y que, eh, que este organismo también pueda tomar porque esta gente de estado muy vulnerable, y ya termino me fue el tiempo, pero de, que de estado muy vulnerable, que no puede irme a Santa Fe a hacer la denuncia, entonces se le pueda tomar lo que les está ocurriendo, y desde estos, y, y desde lo que ustedes están planeando se, se lleve como denuncia, se lleve y se lo plasme en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud sabrá lo que tiene que hacer, me parecería como algo muy importante. Un camino como para que la ley sea aplicada efectivamente. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, muy amable. Eh, Luciana, obviamente que esta es la condición en que estamos y no es solo aquí, es en un montón de lados, porque entre la ley de salud mental que tiene algunas cosas y todo lo que escuchamos... Eh, ojalá nunca necesitemos llamarte eh, a partir de que podamos aceitar estos canales. Que seguramente el, eh, no digo que esto lo logre, pero bueno, vamos camino a concientizarnos sobre esto. Así que gracias. No, gracias, gracias a usted a por, la, muy por la esperanza. Así que en esta, ¿eh? lo vamos a intentar. Eh, vamos a darle cabida. ¿Está Yelén? ¿No está? No, no entendí qué pasó. Eh, pero, eh, a ver, Eliana Mereles, psicóloga, Victoria Panchin, Panchini, equipo de trabajo del Centro Barrial de los Cortadeños. ¿Está bien? Cortadeños. Perdón, no me salieron fuera de cronograma, entonces me. me exacto. Bienvenidas, bienvenidas. Buen día, gracias. Estamos, eh, 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 ¿quién te... eh, soy Victoria Pancini, soy Victoria el... Pancini. Bueno, eh, contarles que somos parte del equipo de trabajo del Centro Barrial Los Cortadeños, Les Cortadeñas, somos cooperativa Los Cortadeños. Eh, bueno, cobra identidad a partir del nombre del barrio que es el barrio La Cortada. Eh, nosotros acompañamos eh, adolescentes de 14 a 20 años. Eh, recibimos financiamiento de la Cedronad y viene funcionando hace más de 10 años, iniciado en su momento este trabajo en el territorio eh, por un grupo de personas voluntarias sumadas a las hermanas del Sagrado Corazón. Eh, actualmente eh, somos un equipo de trabajo de 19 personas, talleristas, acompañantes, profesionales, trabajadoras sociales psicólogas eh, terapista ocupacional eh, me estoy olvidando de alguien así todo. Ahí está bueno eh, bueno eh, trabajamos puntualmente en las problemáticas de las adicciones desde lo preventivo y desde las personas que están eh, con consumo no eh, bueno escuchamos un poco todo lo que se vino desarrollando durante la mañana y vimos muy poca aproximación a lo que es el contexto se habló mucho de la sustancia, se habló algo de la persona, pero no de los contextos, no, no así de la persona y sus contextos. Contexto donde nosotros trabajamos, un contexto de una población muy empobrecida, eh, que los chicos con suerte alcanzan el nivel máximo de escolaridad terminando la primaria, en muchos de los casos sin, salen sin estar alfabetizados y son pocos los que continúan y sostienen la secundaria. Eh, trabajábamos esto de, bah, pensábamos ¿no? esto de, de cómo pensar eh, lo que propone esta ley y que nos parece que no, no va en discordancia con lo que propone la ley de salud mental. Eh, la ley de salud mental, eh, en uno de sus puntos, eh, eh, no deja por fuera lo que es el abordaje de las adicciones y. Eh, en esto que planteaban hoy, si internaciones sí, si internaciones no, se polarizó la discusión también en paradigma tensionistas, de reducción de daños. Nosotros creemos que por ahí hay que seguir dando el debate y la discusión. Eh, no es una cosa ni la otra. Me parece que, como decía el doctor Boris, esto de poder pensar los contextos, pensar qué particularidades tiene nuestra región norte, ¿no? que es muy heterogénea. Y en cada barrio, por ahí la problemática del consumo se presenta eh, en, con sus singularidades, con sus particularidades. Hoy eh, también trajeron esto de los datos, como decía Matías de la Fontana, que él decía: bueno, ¿qué porcentaje de nuestra población de niños en nuestra República Argentina es pobre? Es la mayoría. Entonces, decir, bueno, acá con suerte los chicos que nosotros acompañamos. Si están escolarizados, acceden a una comida diaria. Si no lo están, ya están eh, por fuera de la edad de escolarización, posiblemente no comen. Entonces, bueno, también hablar de la cadena de vulneración de derechos que hay eh, en relación a esto, ¿no? Es decir, nuestros contextos, más allá de sufrir, sufrir lo que se dice el fragelo de la droga, en donde entran tempranamente, es verdad, que el inicio es cada vez más tempranas, con todas las consecuencias que eso trae, y empiezan a formar también parte de, de cadenas de comercialización que están instaladas en el barrio, por supuesto sostenidas por toda una estructura eh, de más arriba, y eh, entre esas eh, consecuencias, eh, bueno, que dentro de esto está el consumo de aquellas, está toda una cadena de vulneración de derechos que... A pasa por el avasallamiento de los derechos más básicos eh, que puede sufrir un niño o una niña, ¿no? o un adolescente. Entonces por ahí eh, sí nos parecía importante que, que se pueda plantear eh, esta ley que ofrezca, ofrezca estos soportes, no esta red de acompañamiento, eh, que toque a todos eh, aquellos espacios en donde el Estado tiene que estar presente, Hicimos también esto de, de la falta de presupuesto que se ha hablado, o sea, no hay eh, ley que se pueda implementar, eh, por más que tengamos los marcos legales eh, mejor escritos. Pero es decir, sin presupuesto no hay salud mental, sin presupuesto no hay garantía de derechos, sin presupuesto no vamos a combatir lo que es eh, el consumo problemático, las adicciones. Eh, o cualquier eh, situación de vulneración que esté sufriendo un niño, una niña o un adolescente. Bueno, Y ahora, Eliana. Bueno, yo soy trabajadora social y un poco vine a hacerle la guanta a Victoria. También somos trabajadores de la salud. Entonces, por ahí un poco el compartir, porque hemos visto muchos rostros conocidos de los cuales. Nos debemos el mayor respeto que son las organizaciones en los territorios, esos lugares que son ocupados solamente por quien se anima o quien tiene la capacidad de ponerse en el cuerpo y la vivencia del otro. Sabemos que los consumos problemáticos son hoy el problema a asumir por toda la sociedad, no solo por algunos grupos. Eh, que inclusive tienen otros intereses, no solo que se recuperen los pibes, sino por lo que implica también la significancia social de asumir el trabajo con las problemáticas que tienen en algún momento un reconocimiento social. Y ahí tomo lo que hablaba eh, quien quedó de de responsable en la obra del padre Néstor, ¿no? Un señor que silenciosamente asumió y reconoció que era un problema que nos iba a tocar a cada uno, quizás desde la intimidad de nuestros hogares, eh, y que, que hoy tiene por suerte, por lo menos, el reconocimiento social de nuestra región. Pero en parte, eh, con todo lo que escuchábamos y íbamos hablando con, con Victoria mientras se daban los debates, consideramos que sí, que, que más allá de las propuestas que aparezcan en forma de letra escrita, tiene que ir a la par una decisión política para que los recursos lleguen donde tienen que llegar. No puede ser que la gente esté juntando leche, pan, lo que sea, para alimentar a las infancias o para sostener a los pibes que están en condición de desamparo. Entonces, bueno, el compromiso lo tenemos todos. Cada uno lo asume desde el lugar que, que ocupa, pero creo que si, si hay algo constructivo, yo tomo lo del observatorio porque muchas veces nos han dicho, si no hay datos, no existe esa realidad. Bueno, si el observatorio viene a dar claridad a eso, bienvenido sea, ojalá que, que realmente demuestre lo que nos está pasando y nosotros seguiremos trabajando desde las tareas que tenemos todos los días, que es desde estas situaciones realmente cada vez más complejas. pero tenemos que, que darle nombre y apellido y acercarlo a los lugares que necesitamos. No se puede a todos, hablo como Estado municipal, no provincial, ojalá nos ayude la provincia a poder llegar a los lugares que no se llegan. Pero nosotros como Estado municipal, igual que ustedes, vimos en la zona que ustedes están trabajando. Por eso, desde hace un año, hemos abrido un centro de contención para los niños del callejón, ombusal y cortada. Entonces, todos, muy bien, como vos decís, Eli, todas las instituciones tenemos que saber, quizás nosotros no los hicimos conocer al espacio, pero está abierto a todos. La trabajadora social va casa por casa porque cuesta mucho culturalmente, como ustedes dicen, hay que estar en el territorio, ustedes saben, que cuesta. Eh, prefieren quizás estar en el carro con la basura, con los papás. Los papás les cuesta dejarlo en ese ambiente, pero entre todos los que estamos hoy tenemos que poner nombre y apellido, porque si no, esto de que dice UNICEF, nosotros estamos trabajando con UNICEF, respeto muchísimo que un, un millón de niños duermen sin cenar, pero no sé si en Reconquista es tal la mayoría, y si es, me siento responsable igual que todos los que estamos acá. Que no damos nombre y apellido y ese niño o esa familia tiene que ir al lugar donde se lo pueda ayudar. Puede ser Carita, puede ser ustedes que ayudan muchísimo, tiene que ser el Estado primer responsable. Hay instituciones, la red que formamos son 15 instituciones, la mayoría adonoren. Entonces hay gente y comparto, porque no duermen igual que ustedes, alguien creo de los que estamos acá con este compromiso, no podemos dormir sabiendo que hay un niño sin comer. No podemos, pero entonces ayudémonos y a disposición de ustedes, porque sé que hacen un trabajo excelente, pero por favor trabajemos eh, detectando, ¿no? De, de económicas de las familias de la cortada es el cartoneo. Muchas veces la recolección de residuos orgánicos es parte del consumo que retiran de comercios, supermercados, de eso, es parte del consumo familiar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por tu intervención. Gracias. También parece que se van abriendo caminitos. Eh, antes de darle paso a la última, a la última oradora, no por ser última, este, la dejamos para el final, sino por, por, como di, por posibilidades de horarios de ella también. Quiero. Eh, no no comentarle a victoria que me, me gusta mucho esta idea de, de mirar a la persona con el contexto es que cuando decimos persona nosotros entendemos el contexto porque la vulnerabilidad no es solamente de la pobreza la vulnerabilidad está también en la abundancia y en la riqueza entonces por eso yo entiendo que la porque si no estigmatizamos a la pobreza con la adicción que tampoco me parece justo. Porque hay mucha gente pobre, muy digna, muy entera, muy laburadora, muy, muy creativa para salir adelante. Y no me gusta que asociemos eh, al chico del gorrito con, con la droga. ¿no? no estigmaticemos la pobreza. No porque no merezca su atención, sino porque no merece que le pongamos estos motes, si se entiende. Por eso sí me parece que en el contexto, tanto como lo dijo el padre Silvio, como lo dijo Alejandro, como lo dijo Boris, me parece que el contexto está incluido en la persona. Yo no puedo agarrar una persona sola y no entender el contexto. No, eh, no, no me estoy defendiendo, digo que la ley contempla, por eso pusimos casa, club, deporte, centros barriales. No inventamos un centro nuevo, no dijimos un centro de vida va a ser una institución nueva, edificada. Y... Aprovechemos lo que tenemos. Aprovechemos lo que tenemos y démosle vida a esto. No, vuelvo a repetir, no me defiendo si no entiendo que queremos llegar a esto. Y también es cierto que el Poder Ejecutivo lo va a tomar como prioridad cuando las bases se lo pidan. Por eso es lo que estamos haciendo. Yo intenté no presentar una ley y olvidarme que la presenté para que la debatan cuando quieran. Estamos acá y los necesito a ustedes. Los necesitamos a ustedes para visibilizar esta realidad y que se escuche, no porque sean sordos, sino porque las prioridades son infinitas. Pero en la medida que nosotros le, le contemos al Poder Ejecutivo lo que nos está pasando, le vamos a dar prioridad y le vamos a dar recursos, posiblemente, para que esto pueda ser viable. Bueno, nada más, porque si no parece que la charla fue mía y voy a darle. Cabida a Ayelén Escobar, licenciada en Trabajo Social, presidente de la Asociación Civil Redes, la cual está dedicada al abordaje integral de los consumos problemáticos. Ayelén, te tuvimos un ratito acá, pero ahora no te fuiste por trabajo. Bienvenida, sí. te escuchamos. Hola, ¿cómo están? ¿Sí, ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Me escuch ah, perfecto bien sí me tuve que retirar pero bueno no quería dejar de, de estar aunque sea de manera virtual eh, bueno como como dijiste Verónica formo parte de una asociación civil que se llama redes Reconquista tenemos un centro terapéutico donde nos dedicamos a la abordaje integral de las adicciones o de los consumos problemáticos acá en Reconquista y la zona trabajamos de una perspectiva integral que esto implica, digamos, no, o lo entendemos, que implica no abordar solamente el problema en lo individual, sino también desde el ámbito comunitario, desde el ámbito familiar, eh, entendiendo que no es un problema aislado, creo que, que por ahí algunos estuvieron eh, repitiendo esto, ¿no? Y, y me parece importante destacar cada uno puede tener una mirada desde lo penal, desde lo médico, pero sí desde el lugar que podamos estar, entender que esto ya no se trata de una situación aislada, sino que tiene que ver con algo mucho más macro y que los factores sociales, económicos y culturales eh, influyen en todo esto. Pero bueno, eso fue como una acotación que, que sume... Primero, más que nada, quiero agradecer este espacio porque entiendo que muchas veces acá en el norte nos quejamos de que nuestras voces no están hoy tenemos la oportunidad y me parece sumamente importante que este proyecto sea pensado desde el territorio sin el territorio sin las personas que estamos día a día acá recién nombramos, hay una red de reconquista que nos juntamos que pensamos eh, sin sin esta sin esta eh, condimento digamos ninguna ley es suficiente más allá de que aparezcan los recursos más allá de que aparezcan las voluntades, me parece importante que pueda estar la voz, por eso quise, quise ser parte, eh, representando no solamente a, a mi institución, sino también a todos los que, los que estamos en territorio. Eh, como decía, creo que es imprescindible que refleje la realidad y las particularidades de cada región, que no se puede aplicar soluciones generales a algo tan específico, que acá nuestro norte tiene situaciones específicas y características específicas, que vuelvo a repetir, el consumo no es solamente una cuestión de salud, también es un reflejo de las condiciones socioeconómicas, la pobreza, la falta de oportunidades. Entiendo, como decías Verónica recién, no tiene que ver con estigmatizar la pobreza, sino también con entender eh, el consumo y la adicción, no solamente desde lo individual, sino... Como decía, un poco más macro, y, y también empezar a pensar en esto de eh, pelear tanto con la sustancia y lo que nos genera, ¿no? Porque en realidad todos sabemos que consumir está mal, todos sabemos que consumir genera daños físicos y un montón de problemáticas, pero el consumo tendría que ser visto, por lo menos para nuestra perspectiva, como un síntoma que viene, que emerge de un montón de otras situaciones que nos atraviesan y que son importantes empezar a pensar en eso. No solamente en, en prohibir la sustancia o en penalizar, sino en poder entender que la persona tiene padecimiento y que hay que trabajar y reforzar sus proyectos de vida, su entorno y su individualidad también. Eh, así que bueno, creo un poco que esa es como la idea general, me toca como, como cerrar, me parece... Vuelvo a reiterar, me parece sumamente rico y necesario estos espacios, que todos podamos tener la participación, con que nos podamos comprometer y pensar, empezar a pensar un proyecto eh, que, dije, son, que sean acordes a, a las necesidades y particularidades de cada territorio, sin venir algo de arriba que no va a tener mucho, mucha repercusión o un resultado más asertivo. Así que vuelvo a agradecer. Eh, vuelvo a pedir perdón por no estar presente, así que gracias nuevamente. Gracias, Ayelem. Muchas gracias por tu participación. Hemos charlado el jueves bastante con ella, así que sabía un poco lo que ella quería comentar. Voy a cerrar esta tercera audiencia pública en base a la ley de fortalecimiento de la prevención, asistencia, tratamiento y reinserción en el tema de adicciones, agradeciéndole al equipo técnico. No me van a creer, pero de las tres audiencias fue el mejor. ¿En serio? Y además no lo trabajaron ahora, sino que vinieron ayer y hoy a la mañana muy tempranito. Y, así que bueno, agradezco mucho. Vuelvo a agradecer a la municipalidad, te agradezco a vos, Aide, en nombre de toda la municipalidad. Espectacular. A mi equipo personal, no sé si personal, pero al equipo que, que conformamos, yo no estoy acá sola, tengo gente que me apoya de todos los costados. Y quiero, lo voy a llamar a Cachi, quiero que Cachi despida y cierre la audiencia. Así que a mi compañero, amigo, mi, mi maestro, porque lo considero una persona muy preparada, es uno de los políticos más preparados que yo conozco, así que quiero que él cierre la audiencia. Y agradecerles a los eh, que han estado participando eh, virtualmente, a ustedes que han quedado y resistido hasta este último momento. Agradecerle a las víctimas de la inseguridad, a las víctimas de delito que forman parte del Observatorio de Víctimas, que sé que por ellos y en nombre de ellos, mucho de lo que estamos haciendo eh, es. Para reparar de alguna manera, creo que Cachi lo va a decir, eh, la falencia que el Estado tuvo, Estado en general, no adjudico a un poder político, ¿no? El Estado no ha tenido. Así que gracias al Observatorio, gracias a las víctimas y te doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Verónica. No, simplemente agradecer a las autoridades municipales, a las instituciones. A vos, Verónica, por efectivamente continuar una tarea del Observatorio de Víctimas que tiene que ver con una forma y un estilo de construir eh, eh, una legislación que se planteó en muchas eh, de las participaciones, que esté vinculada con lo real, con lo concreto, que no sea un papel de, pintado de buenas intenciones, sino que sea efectivamente eficaz a la hora de la implementación. Eh, cuando se debatieron otras leyes en el ámbito del observatorio, la convocatoria de los actores que estaban participando en cada una de las problemáticas tenía ese objetivo. Eh, y me parece que, bueno, que tanto la Cámara de Diputados, que tiene una nueva composición, eh, hoy presidida por, por Clara García como la Comisión de Asuntos Constitucionales presidida por Pablo Farías como la integración de diversas fuerzas políticas de esta nueva gestión eh, y lo digo justamente por la presencia de Emiliano Peralta y de tantos otros legisladores que han participado en las audiencias eh, Viene a sostener esa política. Y desde lo personal, simplemente, bueno, me siento muy honrado de poder acompañarla a Verónica en la experiencia eh, y en los aspectos técnicos de esta ley, que, bueno, que tiene eh, y ha abordado con mucha responsabilidad la construcción de la norma, brevando de las experiencias de otras jurisdicciones, de otras provincias. Eh, brevando de la experiencia internacional, brevando de la enorme experiencia que tiene Verónica como, como docente, eh, como médica y como una persona de fe, eh, muy comprometida con esta realidad, pero por sobre todas las cosas, brevando del aporte de cada uno de ustedes, los que integran estas audiencias y que efectivamente aspiramos a que impulse un proceso de mejora en las políticas públicas del Estado para el abordaje de esta temática, con la convicción de que es un paso más hacia la asunción de la sociedad de una pandemia que nos atraviesa y que en la provincia de Santa Fe efectivamente es mucho más grave que en muchos otros territorios. Así que muchas gracias Verónica por esta palabra. Fueron muy buenos los aportes, por eso yo no quise participar, pero te agradezco esta posibilidad de darme, darme estos minutitos. Muchas gracias. Bueno, pasada la hora del mediodía, muchísimas gracias y muy buenas tardes para el resto del día.